Tenemos terror, tenemos comedia, tenemos dibujitos para niños y para no tan niños, tenemos mucho cine de Alcarria. Tenemos la estrella azul, la que va a ser una de las mejores películas sin duda del año cinematográfico español, y lo que no tenemos es a nuestro queridísimo Ramón Bernadó, que esta semana también se ausenta. Pero aún así vamos a hacer todo lo que podamos para salvar este bache. Así que aquí empieza Centauros de la Alcarria, el programa de cine de Guadalajara. <laughs> ¿Lo has ¿Visto? Qué bien. <laughs> Muy bien. Eh, aquí están Ernesto y Sara, eh, estas la, la, las juventudes cinematográficas que siempre me escandalizan. Oye, Ernesto, me, me deja con la boca abierta porque venís diciendo que me han encantado dos películas de las que solo he oído cosas malas, pues sí, que son Ferrari y Priscila. Y Priscila, pero me han gustado muchísimo. ¿Y a ti, Priscila? A mí me gustó mucho. Bueno. O sea, la crítica lo está dando por todas partes, pero a mí me encantó. Bueno, vosotros, juventud divino, tesoro y desconocimiento. Pero bueno, antes de hablar de eso, vamos a hablar de los estrellas de la semana, que eh, yo creo que esta semana, aparte de la estrella azul, de la que luego hablaremos más tarde... Eh, vamos a empezar con un poco de una comedia muy nuestra, que es Políticamente Incorrecto. Sinceramente, y sin menospreciar el resto de películas, es la que más ganas tengo de ver. <laughs> eh, sí, Políticamente Incorrectos. Llevan machacándome con el tráiler cuatro semanas eh, en todos los canales. Dirigida por una amiga del programa, eh. Sí, dirigida por, por una muy buena amiga del programa. Aránche Echevarría. <laughs> Eh, Por parte de Ramón, porque que no sé cómo se ha metido en esto, la verdad, pero bueno, eh, el tráiler lo explica todo. Básicamente son las elecciones eh, y pues eso. Está, mezclamos redes sociales, mezclamos la crispación política y mediática y hay dos partidos: Nueva Izquierda y España Liberal. Y hay dos candidatos eh, que, bueno, son eh, Laura. Os voy a leer las descripciones. Laura, una progre perroflauta. Y Pablo, un pijo con fachaleco. No hace falta hacer estas descripciones, de verdad, no es necesario. Pero, Pero bueno. es que además viendo el cartel de la película yo no veo a ninguna perroflauta. Ya, es que yo creo que esto va a tirar un poco más por el estilo eh, fasionaria, por no meterme en barros. Pero bueno, eh, eso, pues... Debates, política, redes sociales, mucha puya y la también estrena... líos amorosos. Era una fecha muy señalada. La estrena en una fecha muy señalada, efectivamente. Porque pues no, eh... de hacer las elecciones no, de año, bueno, y... y la estrena en, en el 23F. Y además, como que parte de la, de la campaña publicitaria era que se estrena en el 23F. No me había yo fijado. Yo había hasta, ¿no? en el. O sea, estilo, el, bueno. el, el trailer acaba en plan del 23F en cines. Pero y así lo ponen bueno, bueno, entonces... <laughs> vale, puede que esto tenga un giro que no habíamos visto sí, sí, que bien, pero bien. sí, bueno, básicamente es esto yo tengo ganas de verla, me parece estas comedias entretenidas españolas que de vez en cuando pues vienen bien a mí me, me interesa porque Echeverría, eh, no Echeverría aunque no ha hecho comedias pero no se ha manejado mal en el terreno de la comedia sí. en chinas tiene mm, unas cuantas bromas que funcionan sí. bien no sí. y el casting pues está bastante bien también es Adriana Torrevejano que a mí me parece que tiene una chispa bastante buena Juan Luis González y luego Gonzalo de Castro, que estas películas son su terreno familiar. Y también está por ahí María Herbas y Elena Irrueto. Y Raúl Cimas, ¿no? Y también. Raúl Cimas también está por oh. ahí, sí. Creo que hace como de, de asesor o algo así. Bueno, pues una, una buena propuesta. Eh, políticamente incorrecto. Eh, Ernesto se va al otro espectro de. No, al otro no lado del también espectro. es una peli de terror. <laughs> Yo eh, pues vengo a hablaros del estreno de, de Terror de la Semana, que es Horror Park, una película sueca, el título original es Carrusel, que parece más sugerente. ¿no? Eh, pero bueno, Horror Park, una película sueca de Simon Sandquist, eh, sobre un parque de atracciones con un giro de terror. Pues eso, unos chavales, por lo que he visto en el trailer, tienen pinta de ser un poco abusones, un poco... Chulitos que de Me repente va a gustar que se sí una película de karma eh, que, que llegan a un parque de atracciones de por la noche parece como que se cuelan eh, se encuentran a una que la dicen bueno ¿y, y tú qué pintas aquí no sé qué, y ya responde yo, yo es que trabajo aquí y eso tiene pinta de que va a ser un poco de que el asesino les va a dar su merecido a unos chavales un poco Salidos de la raya. Y, y ¿Qué el... dos conceptos adjuntados juntado? Salidos y raya. Sí. <ríe> <ríe> Parecen, o sea, a ver, son chavales jóvenes, pero son. No sé si serán gente como de casi 30 años haciendo como que son gente de instituto. O si realmente es como esos 20 añeros. O así. Yo espero y deseo que sea concepto física y química. Yo, de yo haciendo de 15 Es, años. es lo mejor. <laughs> y las pelis estas como de, de parques de atracciones de miedo. Hace un par de años hubo otra también. La de Five Nights de la... Ah, bueno. bueno sí, pero... es de es ese rollo así... también. Pero pero quiero recordar, es que ahora mismo el título no me acuerdo, pero quiero recordar que también hubo uno de a lo mejor creo que la dirigía Eli Roth o algo así. De un de un asesino que se colaba en un parque de atracciones en Halloween. Y como todos los disfraces eran de, pues eso, como de asesino y tal, pues pasaba desapercibido y se podía cargar Muy a la gracia, gente. ¿no? Sí. El no hizo la de la de esta del Acción de Gracias también. Sí, hace sí. un par de meses. Y luego, luego teníamos la de. ¿Aquí el director quién es? Eh, Simon Sandquist. ¿Y sabemos algo de este Le busco, pero creo que no ha hecho nada. Pues bueno, nada, la, no nos interesa. Venga. Eh... <laughs> Sara, eh, ¿tú qué nos cuentas de Secretos de un Escándalo? Pues yo, esta, esta también es una película de terror, como las que traje la semana pasada. Eh, Secretos de un Escándalo cuenta eh, la historia real de eh, Gracie Acerton-You que era una profesora en los Estados Unidos que eh, se, eh, se lió con un alumno de 12 años. Uh. Tuvieron una relación romántica, a ella la metieron en la cárcel, pero eh, luego, luego estuvo como internada en un centro psiquiátrico, pero a la que salía volvía a juntarse con este chico, se quedó embarazada... Pues eso, entró y salió muchas veces de la cárcel y siempre acababa con él y al final acabaron pues eso, como pareja cuando él ya era mayor de edad con hijos y tal, y esto cuenta, esta película cuenta la historia de eh, cuando van a hacer una película sobre esta, esta pareja, y entonces la actriz que hace de ella se va a vivir con esta pareja para ver cómo, cómo es su vida familiar y para entender un poco a los personajes. Y eso como que descuadra todo, toda la idea que tenían de la familia y todo, toda ese, esa burbujita en la que se habían metido como que explota y yo tengo ganas de verla o sea tengo muchas ganas de verla porque eh, simplemente Todd Hines, claro y eh, natalie portman y Julianne Moore eh, hacen de pues esto de la actriz y de la mujer y dicen que tienen muy buen, o sea muy buena química entre ellas y, y bueno esta película he leído mucha mucha buena crítica sin hacer spoilers eh... Tengo ganas. A mí, a mí de todos me gusta mucho la de Dark Water de, de Marvel Ay, Fallen, no no la la he visto Es la anterior, ¿no? Justo. Eh, no sé, creo que había una entrevista. A mí, bueno, a mí sí. me gusta mucho la de Carol hmm. y la de Velvet Goldmine era suya. Sí. sí, sí también me gusta mucho esa. Un director acostumbrado al, al drama, ¿no? Drama, y, sí. Sí. y además que había trabajado con Julian Muro lejos del cielo, creo que era. Hmm. O sea que, que bueno, es, un, es una buena aproximación. Eh, yo creo que en esta historia al final acabaron separados el chico y la profesora. No lo recuerdo, o sea, eh, no lo recuerdo, pero esta película ha levantado ampollas en Estados Unidos, porque esta se estrenó hace tres meses y levantó ampollas y ahora pues viene para acá, así que ya... Tenemos. Pues nada, se ha quitado un escándalo. Una película <laughs> sobre un tema bastante polémico, sí, sí. podemos decir. ¿no? Eh, creo que... Él, o sea, el, el chico real ha participado un poco en la creación del guión de esta película. El chico que, que era parte de la pareja, vamos. O al menos se le, ha, se le ha pedido permiso y se le han pedido consejos. Y a ti, Ernesto, eh, venga, danos un poco de caña. Pues eh, bueno, tengo, tengo dos cañeritas. ¿Sí? <laughs> eh, bueno, pues voy a hablar de la de nacimiento ahora, la, la peli coreana de esta semana. Eh, es una película sobre en la época feudal en Corea, la Alta Edad Media, por así decirlo, eh, cómo llega el cristianismo a, a esa zona, cómo llegan eh, misioneros a traer la religión cristiana y cómo eh, un, un ciudadano coreano eh, adopta esta religión y empieza a, a, eso, a promulgarla y, y a, a iniciarse para ser también... El, un misionero eh, es una película larga de dos horas y media <laughs> que justo y eh, claro, pero es como eh, un, un tipo de película que creo que estás es de, de épica eh, cristiana que que creo que, que sí que le viene bien esa duración a mí me ha hecho pensar un poco en, en la película de Scorsese de Silencio sí. sobre, bueno, era en Japón no era exactamente en Corea y, y es una película que relata un poco, eh, una vez el cristianismo ya está mucho más asentado en Japón, no es tanto esos primeros compases, y, y bastante más violenta de lo que esta película eh, augura, pero tiene buena pinta, es un drama de estos eh, histórico, con decorados chulos, con muchísimos vestidos así medievales, muy chulos, y vaya, tiene buena pinta. En, en, en La Vanguardia, Jordi Batel Carmen Caminal dice que es una obra lujosa, formalmente apreciable, con aire de superproducción épica y mucho, muchísimo recorrido geográfico, además de abundante información histórica. Pero, pero, muy larga y dramáticamente débil. Por dos horas y media, efectivamente, un poco larga, larga es. Me encanta la sinopsis cuando dicen que el joven King Dayon... Recibe la llamada de la vocación tras conocer el ejemplo de un sacerdote francés. era así como lleno de curiosidad y acción. <laughs> acción. <laughs> Viaja a sus compañeros del seminario. Pues, eh, ya está, ¿bien? Oye, a lo mejor despierta vocaciones. Eh, ¿La vais a ver vosotros esta? No tenía intención, <laughs> pero. Recomiendo mucho verla de silencio. <laughs> pues a elegir, ¿no? sí eh, A ver, otra película que. Vamos a ir con las películas de dibujitos. Sí. Aunque okay, aquí hay, hay dos caras, una cara A y una cara B. ¿no? A mí te ha tocado esta semana los dibujitos. Me han tocado esta a mí me, me han tocado los dibujados. Sí. <laughs> <laughs> Guardianes del Museo, que es una película de Vasily Robinsky. Que es o sea, está especializado en hacer películas de animación y eh, Operación Panda, es suya, por favor, es una buena película de animación si alguien lo quiere ver. A Pero bueno <laughs> eh, Precursora eh... de los <laughs> Oye, nos quedó muy bien el programa de su Tremenda indignación que tenía nuestro seguidor Ángel, eh, porque no conocíamos a los Buniver. <laughs> Hasta películas en los cines con su, con su no. hija. Pues que Creo venga que que Ángel a hablar de los universos por favor. Ya, ya es porque. que yo, yo, era un, yo soy un simple monaguillo en los Booniverse. Sí, pues es que no y una cosa. Yo y... soy un iniciado. Un... Este comentario es más para la zona spoiler, pero, pero Ángel es una auténtica enciclopedia cinematográfica. No, es que yo, yo como de... un neófito de los <laughs> universos yo no puedo decir nada. Yo <laughs> acababa de descubrir que existía un <ríe> universo, <ríe> <ríe> pero. <ríe> Bueno, guardianes del museo. <laughs> Esta es una historia sobre un gato y un ratón, ¿vale? Que viven dentro de un piano. Maduro, ¿eh? Y bueno, eh, se hacen amigos porque el piano se inunda, entonces eh, tienen que sobrevivir. Sobreviven, se hacen muy, muy buenos amigos, y entonces llegaron unos trabajadores que se llevan el piano a un museo. Y en este museo resulta que hay un escuadrón de gatos de élite que ha estado protegiendo las obras maestras. De roedores que quieren comerse las obras maestras. Aquí lo que pasa es que los ratones se quieren comer los cuadros, los gatos protegen los cuadros, ¿vale? Eh, ¿Qué ocurre? Vale, eh, llega la Yoconda al museo y entonces uh. eh, Vincent, que es el, el ratoncillo. No, Vincent es el gato, perdón. Maurice es el ratón. Obviamente quiere comerse la Yoconda porque ah. es como el sueño de todo está, el ratón. Está en su ADN, ¿no? Está en su ADN, sí. Y entonces... No sé si me gusta esta película. Esto de que sí, la sí, gente sí. tenga inclinaciones naturales para cometer delitos no me parece un discurso que yo apruebe. Bueno, Vincent, que ha intentado esconder el ratón de su escuadrón de gatos. De esto me estoy muy metida, porque me parece. O sea, la sinopsis es súper detallada. Eh, intenta esconderle, intenta protegerle, pero es que al mismo tiempo hay eh, una banda de ladrones humanos. Oh. Que quieren robar la Yoconda, oh. por supuesto. Entonces tenemos al escuadrón de gatos de élite, a los ratones que se quieren comer el cuadro y uh -huh. a una banda de ladrones humanos. Vamos a, vamos a, vamos a confiar en que al final, eh, gatos. Y ratones. Y, ratones, y ratones se una unen fuerza para salvar el cuadro porque los ratones emprendan que el arte no se y puede y al final hacer. de la peli aparece un bunny <laughs> bear y les dice sí. que les quiere reclutar no para... bueno pero bueno mientras tanto también hay trama romántica porque dice aquí que eh, Vincent tiene que armarse de valor para salvar la obra maestra de Da Vinci proteger la reputación del museo y ganarse el corazón de Cleopatra que es una gata egipcia. Vincent era el ratón, ¿verdad? Es el gato, el ratón. Ah, es el gato. Habríamos molado que fuera el ratón. ¿también ¿también un poquito en... más de... Uniendo, eso? uniendo mundos. Al final lo que les une a... para luchar contra los ladrones. Pues sí. Como ocurría en el rock con, con Burro y Dragón. Efectivamente, y dragona, sí, 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 O, o en Avatar. También. Bueno, pues... Eh, venga, Ernesto, no, no vas a recuperar nada de esto <laughs> que hemos podido oír. Bueno, a ver... No, no. Te reto. Yo también tengo... Una de Guardianes, pero no está relacionada. Es la peli nueva de los Guardianes de la Noche, que se llama Guardianes de la Noche Rumbo al Entrenamiento de los Pilares. Pues muy bien. Eh, me acuerdo que la peli anterior de Guardianes de la Noche también me la disteis, creyendo que yo me había visto Guardianes de la Noche por las pintas de, de que tengo. A ver, esto yo vi una película en la que, en la que sale Haruo Sutazaki, Hanako Hinamachi, y digo, para esto Muy <laughs> Te lo agradezco porque una de cada tantas me interesará. No, no, seamos... Pero sinceros. bueno, cuatro de cada cinco tiene... Sí, sí. eh, eh, bueno, eh, de, de esto de los Guardianes de la Noche, yo no me he visto nada, sé que va como de un grupo de cazadores de demonios y que el protagonista se comió el dedo de no sé quién, demonio, y porque se comió ese dedo se puede transformar en demonio, no sé qué. Pero esto de cosas que he pillado de segunda mano. Escuchar... Espérate, niños, no os comáis dedos de nadie. Eh, no. y, y simplemente comentar que la gente ahora lo tiene muy fácil, porque yo me acuerdo cuando era chaval y me quería ver las pelis de Naruto, y me las tenía que ver en una página, que vete tú a saber de qué era esa página, eh, en ruso, con subtítulos en latino, y, y daba gracias. Y ahora la gente, a las pelis de los animes que están echando ahora, las podéis ir a ver al cine suerte tenéis, cabrones! <laughs> Yo me tenía que ver las pelis de Naruto fatal. Sí. Así que nada, pues a los fans, dura 110 minutos. Así, no, no está mal. 110 no minutos de gente probablemente gritando, llena de sangre y sí. ¡No, pues, ¿La pondrán también probablemente en versión original? Eh, ¿podríamos, eh, mirar? podríamos verlo. La de Suzume sí que la pusieron en versión original. Por eso original. que suelen poner algún paso en versión original. Eh, bueno, pues estas son las, las películas, los tres que tenemos esta semana. Falta la estrella azul. Además, la, la estrella azul. Que, ¿Por qué la he dejado para el final? Pues porque esta semana, el pasado lunes, tuvimos el, el inmenso honor de que viniera Javier Macipe a, a presentarla dentro de lo que es el proyecto Viridiana, esta iniciativa que, que une a más de 30 salas de cine de toda España, eh, en las que se proyecta una película eh, europea y luego se mantiene un coloquio en uno de los cines con el director que se emite por streaming. Por todos los cines y en el que además eh, se van enviando preguntas de los distintos cines participantes para que, para que pueda resolver dudas. ¿Y por qué es todo esto? Pues porque, aunque inicialmente iba a ser nuestro amigo Ramón el que hiciera de moderador del programa, pues eh, digamos, del, de la sesión, del coloquio, eh, pues finalmente lo tuve que hacer yo y fue un auténtico honor. La película La Estrella Azul cuenta la historia de Mauricio Aznar, cantante de, del grupo Más Birras. Que, que iba a ser un pelotazo, realmente la canción de apuesta por el rock and roll que popularizó el del silencio pues era de más birras, de Mauricio uh -huh. Aznar y, y bueno, pues como tanta gente en finales de los 80 y 90 pues, tenía una relación complicada con el mundo de las drogas eh, la película cuenta un pasaje de su vida en el que se va a Argentina a buscar la inspiración pero no es una película que sea un biopic al uso, es una película que pretende trascender y desde mi punto de vista lo consigue y es uno de los productos eh, nacionales más estimulantes que he visto yo en bastante tiempo y me estoy cansando de decirlo que tiene un segundo visionado incluso mejor que, que el primero. Pero vamos, eh, para que veáis un poco cómo fue todo esto pues hemos hecho un, una pequeña pieza de vídeo que vamos a ponernos a continuación. Es una película que, aunque está basada en una historia real, la hemos intentado construir para que sea una película que no tengas que conocer al personaje. ¿no? Hablamos del de biopic casi del hombre anónimo, de la persona que renuncia al éxito y que, gracias a, a esas renuncias, eh, pues se da una historia que merece ser contada y que de alguna manera representa a todos esos músicos anónimos que también merecería una película. ...es una película de apuesta por la vocación... ...es una película de redescubrir el yo romántico que todos tenemos... ...y ahí se da una relación, una especie de karateki musical... ¿no? ...en el que el anciano le intenta transmitir... ...como otra visión de, del mundo y de la música. Esta historia parte de mi pasión por la música de Mauricio... ...y especialmente por una canción que se llama Apuesta por el Rock and Roll... ...pedí permiso a la madre de Mauricio para poner esta canción en el corto... Y ella vio el corte y me dijo que quería que en algún momento yo hiciera una película sobre la historia de sus hijos. Esta película lo que me generaba es una sensación de responsabilidad, de que tenía que corresponder a ese encargo eh, con toda mi honestidad y todo mi esfuerzo y mi pasión. Y a mí me parecía que tenía que ser una película de la búsqueda de la luz y de transformar esa historia en algo bueno. Era un peligro el caer en ciertas cosas más oscuras o truculentas y que a la madre no le parecieran bien. Yo sabía que había ciertas cosas, ciertas líneas que no podía cruzar y dentro de eso escribí esta película y creo que eso ayuda a que la película sea más luminosa. Un interés que yo tengo y, de, y admiro mucho a los directores en los que se entremezcla la fantasía y la realidad. Porque creo que el cine tiene una muy buena capacidad para representar el mundo de los sueños. ¿no? Es imaginar qué pasaría por la fantasía de Mauricio. No, no solo contar los hechos biográficos, sino que eh, a través de esas ensoñaciones es donde yo puedo desplegar más también mi creatividad. Evangelio, por ejemplo, ¿no? Imagínate que muriera Jesús y muriera crucificado y fin de la historia. Dirías, ¿por qué me han contado esta historia? no Este tipo se supone que hacía milagros pero ha muerto y ya está. Sin embargo, la, la historia, después empieza otra historia. Y ahí es cuando la película habla del alma, ¿no? Del de personaje. Jesús nos enseña que, que el alma existe en el Evangelio, ¿no? Pues eh, en esta película es parecida. De un viaje hacia el silencio y yo creo que por eso también a las nuevas generaciones les gusta, porque yo veo que mis sobrinos entienden que estamos llegando a un punto en el que hay demasiado ruido. En realidad es que las cosas solo pueden ser de la manera que son. que es una película muy sentida, con mucha alma y que desde luego hay que ver dos veces porque se escapan muchos detalles. Creo que es una obra de arte y creo que va a tener también bastante éxito. Más actos de este tipo tendrían que venir hasta nuestra ciudad y recalar en los cines de Guadalajara. al acto también acudieron los miembros del, del, del proyecto Cine Alcarria, que ya sabéis que estamos aquí a tope, que ya la semana pasada tuvimos el, la, la, la entrevista con Pilar Sancho y esta semana hemos tenido cita triple, diría, porque además de, del Coro de Javier Macipe se han llevado a cabo los, los castings y también hemos recibido la visita de Rosemary, Rosemary Fernández-Day, que es de aquí de Guadalajara, y me diréis, ¿y si qué ha hecho esta señora? Pues esta chica, eh, además eh, es encantadora y súper entregada, que incluso le dio su email a los participantes en la Masterclass para que le hicieran dudas. Esta, esta mujer eh, es diseñadora de vestuario y ha participado en productos como Downton Abbey, Picky Blinders, eh, La Casa del Dragón, eh, está trabajando con Almodóvar, ha trabajado con Almenábar, eh, bueno, pues... Con Bayona, ¿no? ¿Qué? Top, top. Con Bayona, ¿no? Con <laughs> mañana, ¿no? Pero... Pero con solo Goya en sí. sí. Muy bien. O sea que... Nada más que buen criterio. Muy bien. Sí. Así que también vamos a dejar dos pequeñas piezas resumen de, de estos dos actos que tuvimos: tanto el del casting, que para el que necesitamos dos salas de los multicines de toda la gente que vino, sí. y eh, el de la, la conferencia de Rosemary Fernández Day, sí. que se llevó a cabo en la escuela de Arte. Dentro de ellos. Nosotros es que venimos de la primera edición de Cine Alcarria, que estuvimos ellos en un cortometraje y yo en otro. Y nos lo pasamos también que hemos dicho, venga, vamos a volver, porque como Julián nos ha tenido un poco en cuenta, pues hemos dicho, venga, va. Vamos a volver, que si nos lo pasamos igual que el año pasado, merece la pena. Aparte, este tipo de iniciativas hay que impulsarlas desde el minuto cero, porque tanta gente que es implicada y tanto potencial que tiene. Lo que tiene que ver con el tema de actuar, de cortes, de película, de serie, de dramaturgia, de locutor, pues me gusta. A ver, yo es que era mi primer casting... No sé, yo he entrado seguro, seguramente me hayan dejado cosas por decir, pero he dicho lo más importante, y digo vos pues para adelante. He venido aquí porque mi objetivo es llegar a actuar en cine algún día. No sé, siempre estar enfrente de una cámara y que te vea gente, además que estaba casi medio llena la sala. Pues resultado un poco difícil bueno nosotras somos las tres de aquí de guadalajara y conocemos el proyecto porque ya estuvimos en la primera edición de, de cine alcarria y bastante enriquecedor ya sea por parte de cuando has actuado a tener un papel como ellas que estuvieron en vestuario y creo que sacamos cosas muy buenas y ya. El vestuario tiene que hablar antes de que hable el personaje. <laughs> tiene que decir todo sobre el personaje. A qué te lleva y qué puedes saber de esa persona antes de que esa persona hable o te cuente nada de su vida, todo tiene que tener un significado. A mí siempre me ha gustado la, el oficio y la costura. Toda la historia del traje parte de la confección, obviamente, y de saber cortar, y hay que entender cómo está cortada una prenda según la época, cómo está cosida, pero yo no tengo una formación en corte y confección. Mm. He aprendido muchísimo en el trabajo, que me baso en la historia del traje para, para los trabajos. La primera peli que vi que la vi con mi madre en el cine de verano aquí en Guadalajara, fue Memorias de África. Por primera vez me di cuenta que me llamaba la atención el vestuario y los sombreros, las siluetas, los colores. No supe identificar en ese momento, no tenía ni idea, pero me di cuenta que había algo ahí que me gustaba. Que me he ido aficionando a ver más cosas, a ver tanto los proyectos en los que yo trabajo, como los directores que me gustan, las diseñadoras, y digo en femenino porque son la mayoría mujeres. Hice las prácticas con Cornejo, me enseñaron cómo eran los talleres, pude ver cómo se cortaba el vestuario de Los Fantasmas de Goya, que se estaba preparando en ese momento, conocí a figurinistas que admiraba muchísimo, Ivonne Blake, Eiko Ishioka estaba allí, que hizo el vestuario de Drácula. Me considero muy, muy privilegiada por haber podido ver con veintitantos años a estas grandes figuras del cine trabajar y poder ver los espacios de Cornejo y toda la historia del cine que, que vi allí. Sorogoyen, por ejemplo, se, se centra, le, le gusta mucho porque él está en esa creación del personaje, le gusta estar en ese proceso. Se fija en las texturas, se fija en cómo son las camisetas, cosas que, que a primera vista a lo mejor no son importantes, pero, pero él se, se fija y trabaja bastante con vestuario. Por ejemplo, si has visto Asbestas, el vestuario Asvestas es súper realista. Bueno, él, él trabaja mucho con por qué esa sudadera, por qué ese pantalón el buscarle el significado a todas las prendas que tú le pones a un personaje. Modóvar es un director-autor y él está componiendo, entonces compone con color, con las texturas, con las siluetas, y sabes que trabajar con él es trabajar con esa idea y con esa estética. Otros directores no tanto. En las series de televisión, por ejemplo, vamos muy rápido. Entonces, te encuentras directores que, que te dejan hacer y no es que no les, no les preocupe, sino que te dejan hacer y lo que tú les ofrezcas a ellos les va a parecer bien. Bueno, yo creo que la diferencia es que en Inglaterra hay formación específica desde hace muchísimos años para diseñadores, para confección, sombrerería. Está todo mucho más integrado en la educación. O sea, hay una forma de entender el oficio del vestuario distinta a como se entendía antes en España. Ahora cada vez se va eh, generalizando más por la influencia, como os decía, de los proyectos extranjeros que vienen a rodar aquí. Efectivamente hay actores que se están riendo y de pronto dicen acción y se ponen a llorar, o hay actores que están muy en personaje, hay que respetar su espacio y tú tienes que ir a hacer tu trabajo como si fueras invisible. O sea, cuando te dan tu tiempo de retoque, tú te tienes que acercar, no hablas con ellos, haces ese retoque y tal y sales de set y ya está. Hay que negociar mucho, como os decía antes, hay que tener muchas conversaciones, pero todo el tiempo. Todo el tiempo. Sonido también es otro departamento que con vestuario a veces choca. Eh, los collares molestan, los tejidos, dónde va colocada la petaca, dónde va colocado el micrófono. Entonces hay que trabajar con, con todos los departamentos. Es un trabajo en equipo. No, me parece interesante, sobre todo lo que hemos comentado a nivel alumnos, profesores participantes o de otros medios. Sobre todo un interesante hablar de, de crear sinergias, conocerse unos de otros, distintas especialidades, artes escénicas, imagen, sonido. Y yo creo que es algo muy gratificante a tener en cuenta y de cara a un futuro, yo creo, para vosotros. Y ahora sí que sí, antes de pasar, si os parece, a lo que es eh, la parte de la taquilla que Sara está deseando hacer. Eh, ¿Qué os parece si vemos un poquito la cartera para refrescar todos estos estrenos que hemos dicho, no? Sí Porque seguro que... Este, que a ver, Ernesto, ¿qué se va a tener esta semana? Eh, la Estrella Azul, eh, El Guardián de la Noche, el Guardián del Museo, eh, Horror Park, eh, eh, <laughs> secretos Nacimiento, de Secretos de un Escándalo y ay, ¿cuál es la, la, buena, la buena, la buena, la buena sí, la, Ah, la de, la de los políticos no, políticamente, políticamente, incorrecto. políticamente incorrectos. Y me, me quedó alguna, ¿no? Creo no, que no. No, no, son esas. Pero aún así es, vamos a poner. Eh, y además están ya a la venta las entradas de Dune. De Dune. Y una cosa que vamos a ver: los jueves tenemos películas en versión original de los multicines, que a mucha gente siempre se le olvida. Aparte del Cine Club, los jueves hay versión original sí. de los multicines. ¿Qué ¿no? otra ¿Sara? ¿Taquilla? Sí. Echo de menos a Ramón, le echo mucho de menos. Ramón porque esto eh, me mata. Eh, Come back. Sí, eh, no tenemos ninguna película española en el top 10 de taquilla de esta semana. No, no tenemos. Ocho apellidos eh, Marroquís que estaba la semana pasada estaban en el top 10. Este, esta semana se quedan en el puesto número 11. Oh. Así que no tenemos ninguna española. Pero bueno, en el puesto... Está uno, media set ahora, sí. Sí. En el <laughs> puesto 1 tenemos Madame Web, eh, estreno de, de, de Sony de esta semana, de Marvel, bueno. Y luego cualquiera menos tú que sigue recaudando mucho, mucho. Va a ser <laughs> no. la nueva elemental. Me va a venir bien. Cuando ¿Yo? la gente me diga, elemental era buena porque triunfó aquí ya yo diré. Sí. Y cualquiera menos tú también. Cualquiera menos tú también. Tengo muchas ganas de verla. ¿no? En realidad es buena. Yo no me canso de decirlo. Es buena. Es una comedia romántica buena. Es más, he leído que en adaptaciones de libros de Shakespeare, porque esto es una adaptación de un libro de Shakespeare, está primero me y Julieta y luego cualquiera menos tú. De, entre las películas que más han recaudado. Vale, este dato que yo... Es interesante. Sí. <laughs> es interesante. Hay alguna noticia internacional que, o nacional que merezca la pena después. ¿Pagar? Internacional que me hace mucha gracia porque lo hemos estado hablando antes, que eh, van a hacer cuatro películas sobre los cuatro Beatles. Las va a hacer eh, Sam Méndez, eh, una película para John, Paul, George y Ringo, una para muy cada bien. uno. Y, y me hace gracia, me ¿No has visto bien ¿eh? <laughs> eh, de, de que ha habido como mucho discurso online de que cada película molaría que fuera como muy diferente. Claro. un género distinto un género distinto sí. y nada simplemente eso la verdad es que una pero de terror ¿qué? comedia eh, comedia romántica Mac para <laughs> John Lennon y Yoko Ono oh, terror para George tal vez a Ringo no sabemos qué le haría a Ringo ha dicho peli de acción peli de acción sí y a, y a Paul <laughs> McCartney una de animación así sí. estaría muy igual pero no va a pasar porque ¿Cuál es, <laughs> ¿cuál es vuestro Beatle favorito? a mí me gusta mucho Paul Paul McCartney, por... Paul, así, McCartney. <risa> <bien>. <risa> <risa> de Paul McCartney yo creo que es una opinión anti, poco popular impopular pero a mí por Macarni en solitario también me gusta. Sí, sí, eh, sí. Bueno, pues eh, ya estoy yo con mi coletilla del bueno. Uh -huh. Vamos a hacer una ronda rápida de crítica de las películas que hemos visto antes de pasar a la zona spoiler, que sí. el programa ya con, con estos contenidos adicionales que os he traído, pues se nos está quedando con un poco largo. chulos. Eh, ¿Qué os parece si empezamos por Priscila, que es la que habéis visto vosotros? Sí. Pues sí. Eh, jo, a mí me gustó muchísimo Priscila. Iba sin muchas expectativas o un poco con la idea de que a lo mejor me iba a parecer una película un poco reaccionaria, por... porque ya existía la película de Elvis, y en absoluto me parecen dos películas complementarias, me parece que está rodada súper, súper detalladamente, tiene unos detalles de interpretación entre ellos dos increíbles, o sea, de verdad que merece la pena verla solo por cómo interpretan el uno con el otro. Porque Elvis tiene muchísimo peso en la película. La actuación de Jacob Elordi es increíble. Y vaya, o sea, de verdad, ir a verla porque en cuanto a tono, las emociones que va generando con las canciones, es una, es una locura. Sí, eh, yo ya dije la semana pasada que a mí me había gustado mucho. Eh, he visto mucha mala crítica diciendo que es que pone a Elvis como si fuera un villano horrible. Simplemente creo que cuentan las cosas como fueron. Y como ha dicho Ernesto, la actuación de Jacob Lordi, increíble, la banda sonora increíble. increíble y creo que tiene muy buen ritmo. O sea, no creo que se le haga pesada a nadie, así que yo con esto... O sea, ya... luego, luego si eso, la zona spoilers, sí. hablamos un poco más, pero... Y es una Sofía Coppola, más Sofía Coppola que nunca, creo. Es reconocible. Es reconocible sí, 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 Muy reconocible. Y sobre Ferrari, que tú lo no has visto, Ernesto. A mí me gustó mucho. <laughs> me parecen dos biopics en muy, muy poco al uso, porque no, no se centran en... Quizá, quizá la, de, la de Coppola sí que abarque más tiempo, pero simplemente eh, cuenta lo que es la historia entre ellos dos. Uh -huh. O sea, en el momento en el que se conocen es cuando empieza la película y en el momento en el que se separan es cuando acaba la película. Solo la historia entre ellos dos. Y la peli de Ferrari es parecida en el sentido de que simplemente cuentan... Un episodio en la vida de, de Enzo Ferrari. O sea, acabas la peli y te da la impresión de que simplemente has visto como dos semanas en la vida de este hombre. Y. En, eh, me recordó en muchos aspectos a la película de Ford contra Ferrari, mm. pero en un reverso completamente diferente. Luego en la zona de spoiler también quiero entrar más, porque no me quiero extender mucho aquí, pero es un Michael Mann muy. Pues eso, muy, muy en su línea, muy chulo. Y yo sobre la CD Azul creo que ya lo he dicho todo: que es una película que tiene una dimensión, diría, poética, eh, simbólica, una defensa de, del arte y, y, y de los artistas que, que, que no llegaron a dejar su nombre escrito con grandes letras de oro en ningún sitio, pero que sin duda merecen ser recordados. Eh, una dirección muy valiente de Jair Macipe y un guión muy valiente. Eh, que de hecho se lo dije en el coloquio, me parece increíble que, que consiguiera que le dejaran sacar adelante este producto, que ha tenido mucho trabajo, que tiene un montón de detalles de realización, y que tiene una estupenda, unas estupendas interpretaciones de su actor protagonista, una me voy a quedar aquí con el... me, 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 me he quedado en, en blanco, no lo pone aquí, vale. Pero vamos, eh, una gran interpretación de su actor protagonista y yo creo que es una película que... que... Que en serio creo que, que a lo mejor me estoy entusiasmando de más, no lo niego. No diré que sea una película para fans de, de Más Birras ni de Mauricio Aznar, porque creo que eso no es. ni, ni te garantiza que te vaya a gustar ni, te, ni garantiza que no te vaya a gustar, no te garantiza nada. Creo que es una película para, para disfrutar de esta película. Y dicho esto, eh, damas y caballeros, hemos llegado al final de la parte televisiva del programa. Ya saben que ahora nos vamos a la zona de spoiler total en la que podremos escuchar las dos entrevistas completas que, que tuve el honor de hacerles tanto a Javier Macipe como a eh, Rosemary fernández Day. Eh, muy interesantes son ambas. Eh, la de Rosemary Fernández-Dey, además, dándole más cancha al trabajo de, de figurinista. Eh, y a sus experiencias, porque esta mujer, no sabéis, que ha conocido a Ivonne Blake, que fue la encargada de diseñar el traje de Superman de Richard Donner. Oh, qué... <laughs> ¿Eh? ¿Cómo? Pata, spoiler y además la conoció en Cornejo, aquí en Cabanillas. Entonces, uh, tenemos... excuse me? Entonces bueno, pues eh, da para muchos entrevistas también. Qué guapo, ¿no? Así que eh, les, les invitamos a que nos sigan tanto en iVoox como en YouTube, de Nueva Alcarria, que es donde realizamos este programa, para escuchar toda esta zona de spoiler total de Centauros de la Carrera. Así que ya saben... ¡Muchos besos! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos en el cine! <laughs> ¡En Centauros de la carrera <laughs> Bienvenidos a la zona spoiler total que hoy va a ser un puto sin Dios que ganas de decir un taco. ¡Ay! Ay, de decir para rotas. Contamos con una invitada de, de excepción, pero excepcional. Pero vamos a ignorarla un poco. A sí. ¿Sí? No, no hay que No hay que asustarla. Cristina habitualmente está en realización, pero hoy como, como Ernesto y, y Sara me han obviado y no han visto La Estrella Azul, y yo no necesito alguien con quien hablar de La Estrella Azul, así que Cristina, que sí que la ha visto... Pues eh, va, va aquí a, va a venir a, a, a contarnos también qué le pareció a ella y si me flipo yo demasiado o no. ¿Te pues, gustó a ti la me tú? encantó, sí. O sea, lo, lo, yo vi la, una parte porque al principio estábamos haciendo la entrevista <laughs> a este hombre, pero, pero lo que vi me encantó. Y el final, como dices, es como lo más importante de la película, y, y me encantó el final. <laughs> eh, si os parece, bueno, vamos a el primer y luego ponemos la entrevista de Javier Macipe completa. Eh, la película, eso, sigue la, a, a Mauricio Aznar, el cantante de más birras, que en un momento de su carrera, en el que ya está despegando, ya tiene reconocimiento, pero el hombre está enganchado a, a la heroína. Y además eso también, ya, bueno, hay un personaje... Podéis que, hacer spoilers. Si por eso, no, es que ¿Eh? no, no quería romperlo, pero hay un personaje como uh -huh. que, que el primer símbolo ya está ahí. Que, que esa adicción tiene una forma de representarla muy poética a través de un personaje que es el de la chica la que aparece chica, al final, sí. pues también aparece al principio de ah. la película, que es una mujer que es como que la lleva de la mano, lleva a los sitios, mm. pero pero podría ser un símbolo o no podría, o sea, él lo deja muy ambiguo todo el rato. Podría ser real, podría no serlo, podría ser simplemente una mala influencia. Para mí es claramente un símbolo. Y la cuestión es que él, en esta etapa de su vida en la que está perdido, pues decide irse a Argentina a, a, a buscar las raíces de la música. Y allí, por, por azares de la vida, acaba encontrando no a al Cachupanqui, que era quien iba a buscar, sino al padre de la Chacarera, que son una familia carabajal con la que va a vivir unos meses o unas semanas, mientras aprende a tocar la chacarera, que es un ritmo allí argentino, eh, pues muy del pueblo. Y después de eso se vuelve a España, su carrera parece que va a despegar, pero eh, el hombre, después de pasar ese momento de plenitud en Argentina, eh, en España eh, diríamos que, que no acaba de sentirse pleno, ¿no, Cristina? Eh... Yo en la parte de España, yo mm. no la vi, pero cuando volvió sí, y, y es cuando, bueno, pues termina suicidándose en noviembre. Sí, básicamente. Entonces, eh, sí, yo en la en Ay, final, Dios. pues sí que le veía como más eh, perdido, y en, en, en Argentina era como cuando él estaba más a gusto, que hizo, que hizo como más, eh, o sea, más relaciones de, de verdad. sí. Y, y yo fui al baño en mitad de la película <laughs> y fui justo cuando él se suicida. O sea, yo llegué y él eh, y ya se había suicidado. Entonces, eh, vale. no sé muy bien cómo fue la progresión, pero eh, me quedé en la en la conversación esta que tuvo con. para pedirle una ayuda a. A un amigo. No, en una oficina. Ah, en una oficina. oficina? Es que ese, ese, momento ya es, ese momento ya es, muy grande. La película, eh como decía él, él vuelve de, de argentina está en españa eh, de repente parece que le ofrecen un contrato a su grupo de tres discos él lo rechaza y él lo único que quiere es traerse a ese señor que había conocido en argentina traerse y hacer duetos con él por aquí por españa entonces eh, la cuestión es que hay una escena en la que ya te van situando que va a una oficina a hablar con un técnico para que le haga un para que le haga un contrato para que para que coloque esos conciertos uh -huh. y ve que no le están dando importancia al, a lo que él quiere hacer. Probablemente es pues, un tío apasionado, es un tío que, que pelea por lo que cree y su problema es, como decía Cristina antes, que en Argentina encuentra cosas de verdad y aquí encuentra como mucho ruido. Y pocas nueces. Pero, o sea, muchas mucho cosas alrededor, tiene buenos amigos, pero, pero no le llenan. Y él quiere hacer esto porque él considera que eso es verdad. Y está hablando con el funcionario y hay un momento de, de esa conversación en el que dice: Mira, yo voy a morirme dentro de tres escenas. Sí. Y tú puedes aquí hacer algo que cambie el rumbo. de... No, le dice, dentro de 20 años alguien va a hacer una historia, una película sobre esta historia. Y yo voy a morirme dentro de tres escenas. Y tú aquí puedes hacer algo para, para que todo esto cambie y, y sanar heridas y cerrar heridas con Latinoamérica y hacer algo nuevo. O, puedes, o, o vas a quedar en la película como el funcionario que se lavó las manos. Y eso ¿sabes? mola porque a lo largo de toda la película, o sea, hay como detalles. Que también está como rompiendo la cuarta pared todo el rato. La niña que mira a la cámara en un momento enseñando el dibujo, por ejemplo, eh, y, y es como que te saca y te anticipa lo que es luego el final. Hmm. Que es como ¿Qué, la parte documental. ¿Qué pasa al.? Sí. El... Muy buena lectura. <risa> <risa> ¿Qué pasa al final? Que él no saca cuando Mauricio, justo antes. No sé si conocéis la historia real de Mauricio, pero él no. tenía un hermano que también era músico y el hermano se murió. Y a los tres días se murió Mauricio. Oh. Y entonces, eh, en la película no te dice en ningún momento si cómo se han muerto, si ha sido suicidio, si te dice que han muerto. Y mm. hay suficientes datos como para que tú te imagines que puede haber sido suicidio, sobredosis, lo que sea. La misma noche en la que él muere, eh, pues, eh, le llama a Bumburi y le dice que, hacer, que, le, que, le, que le va a pagar lo que le pida para poder hacer una versión de apuesta por el rock and roll. Sí. Con los sonidos de silencio, o sea que es una buena noticia. Eh, pero él muere. Y cuando estás viendo la escena en la que él ha muerto, la cámara de repente está siguiendo a sus amigos llorando en la habitación, como hemos decía su madre, y de repente la cámara se empieza a alejar, se empieza a mover y se sale del set, y ves al director mirando por la cámara, ves al equipo de sonido, se sigue moviendo, sale de la habitación, se mete en un ascensor y se ve el ascensor y te lleva a 2020 en el proceso de casting. Oh, oh. Qué guay. Pero justo cuando él se ha muerto ya está en la habitación, sí. entonces es como que te llega el, el momento dramático también en la realidad, o sea, como que ha muerto este personaje, pero no es un personaje, es una persona real. Sí, sí. Es, 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 Tiene un juego de realidades muy potente. Sí. En el que, y a lo mejor estamos cogiendo la película, pero bueno, os fastidiáis haberla visto. Sí, sí, sí. Eh, no, no, 100%. La segunda lectura no vais a tener que ver la doble. Y hay un momento en el que él, como para poder entrar en una dimensión más espiritual, se va a este proceso de casting al actor que va a ser el protagonista, sale el propio director y le dice: Oye, mira, eh, no sé si sabes, una historia que cuentan que es real, que durante, después de la muerte de estos dos, de estos dos hermanos, eh, en Zaragoza había gente que decía que se les había parecido sus fantasmas. Porque no, Zaragoza es. era muy emblemático. Y dice, bueno, así que eh, tú vas a. Ahora te voy a pedir que te metas en la piel de Mauricio para esta prueba y que te levantes, porque vas a estás en una especie de limbo, acabar de morir, y... y vas a recibir una visita muy especial. Y entonces el actor se levanta en ese proceso de casting, se gira, y está el actor que hace de su hermano. Y de repente ves el reencuentro de los dos en el limbo, como entre en enfadados porque se han muerto. Y contento de volver a estar juntos. es bonito. Entonces, claro, me parece un recurso maravilloso. <laughs> porque es una cosa que de cualquier otra forma te habría quedado ridícula. Pero al plantearlo en un casting y darle ese entorno, sí. ese ambiente de es realismo... Un actor, mágico, es en verdad, pero claro, está eh, un momento. Te, 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 le quita la gravedad que podría haber tenido, las pretensiones que podría haber tenido de haberlo hecho realmente. Sí. Y así es que te funciona muy bien. Sí. Funciona maravillosamente bien porque se lo lleva casi al terreno del teatro. Podríamos decir incluso. Entonces eh, es maravilloso. Entonces, luego, ya después de eso, pues sigue viendo el proceso de creación de la película en la que este señor se va a el director, se ve que está en Argentina con la misma familia que ha estado viendo antes en la película. Eh, ¿Y qué pasa? Que esa familia, cuando ha estado el, el, el personaje de Mauricio, había un padre con sus, con sus hijos, pero había hijos como que muy mayores y muy pequeños. Y tú ahí descubres que los pequeños son actores y los mayores son los que eran pequeños cuando Mauricio fue de verdad. Mm. Los Entonces, personajes de verdad. Sí, son los personajes de verdad. Son los, mm. los, los, los auténticos personajes sí, sí, músicos sí. que conoció Mauricio. Son. Eh, de, en la película aparecen como si fueran los hermanos mayores de los claro, pequeños. Claro. O sea, ¿son los, oh, bueno. claro, son los niños que vivieron eso. Claro, los niños que vivieron eso. Y algunos ahora es músico reconocido. Porque es una familia como que de músicos. Entonces, decías antes de la realización, hay momentos en los que la hermana, eh, Mauricio está bañándose y jugando con la hermana pequeña y la hermana mayor le está mirando desde sí. el otro lado de la, de la playa. Claro, tú le ves como, mira, qué maja está tenido Y de repente, cuando lo ves la segunda vez, dices, joder, está recordando esa escena. Sí. O sea, esa escena probablemente es un documental porque le han dicho a ella que acuérdate de esto. Entonces, juega con el ritmo del documental, juega con las realidades y lo hace de una manera muy bonita. Porque hay incluso momentos en los que él a lo mejor se sienta en una cama y para hablar con ella, pero, pero hay un espejo y él ya no está en el plano. La niña pequeña mira desde fuera. Hay una cierta relación amorosa de, insinuada de, de Mauricio con la hermana mayor, pero probablemente la hermana que ella cuando claro. era pequeña... O sea, cuando tú ves la película... Fue. O sea, yo sí me voy a saber que es un documental y que la chica con la que tiene relación el, el, el eh, Mauricio... Eh, es realmente la niña con la que, con la que estuvo conviviendo, eh, pues eh, es como, te, dices, esta relación es como rara, porque como que todo el rato le está tirando fichas eh, el, la chica al, a Mauricio, pero realmente luego entiendes que su actitud es muy como genuina, eh, también de la persona que es ella. Entonces, ¿Sí? Pues por eso dices lo de claro. que está muy bien y que cobra segundo. Segundo lectura, cuando la ves por segunda vez. ¿no? Y que probablemente ya cuando era pequeña, pues. Eh, Veía eso. Eh, le, 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 le encandiló ese, ese roquero claro. que vino desde fuera, no sé qué, pues probablemente cuando era niña pequeña, dijera, ay, qué, ¿cómo mola el tío este? Sí. ¿Sabes? Pero, pero tiene una relación muy platónica entre el adulto y la niña, claro. entre los dos adultos, porque una relación muy platónica porque, porque no puede ser de otra manera. Claro. Porque es una niña. Entonces, es, es, es genial. Uh -huh. eh. y, 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 y bueno, a mí es que hay, hay un montón de estudios. El, el último plano de la película, eh, la, la película, claro, aunque cuenta una historia trágica, tremenda, eh, pretende no ser un drama, pretende tener luz y echar luz, sí. y acaba con una frase de que si esto hubiera hecho tal o si hubiera hecho cual, sería ahí dice que, que es la muerte a menudo quien viene hacia ti, y, y también un poco ver los efectos que ha tenido esa muerte. Uh -huh. Y la película acaba con un baile de todo el equipo técnico, eh, con, lo, con la gente de Argentina, que es muy Fellini, por un lado, Sí, un poco ocho y medio, ¿no? Sí, De sí ocho y medio. Y, pero por otro también aparecen eh, el personaje que interpreta a Mauricio, el personaje que interpreta al señor que le tocó que le enseñó a tocar la guitarra, que también está muerto ya, y a que en la película le interpreta a su hermano. Pues aparecen los dos mirando ese baile y entonces el retorno del jedi. Como sí. si yo, Diana, me Están mirando al final a todo el mundo sí. bailar y están muertos. Entonces, eh, y, y ellos mismos definen la película como un poco un Karate Kid con un Miyagi enseñando a, a, sí. al chaval a, a tocar nuevos ritmos. O sea, es que, os, os lo digo en serio, es una película que tiene tantísimos alicientes más allá de la historia real. O sea, cada detalle enriquece más. la banda más. sonora también. hasta o cuando se ponen a tocar la, la guitarra esos momentos molan un montón también. Sí, no, la banda sonora es muy buena. Y yo no me apunté el número en el... En el pues yo te lo quería pedir a ti. Sí, durante el estaba coloquio quiero un número cámara. para que la gente que se quisiera descargar la banda sonora pudiera hacerlo de forma oh, gratuita. Qué guay. Y yo como wow. estaba en medio del coloquio, pues no me voy a poner a apuntar allí el número, ¿sabes? Yo bueno. es que tenía la, el, el, la, el móvil para un lado y la cámara la estaba utilizando para grabar, entonces dije, pues luego se lo pido a mí. No, he estado buscando en YouTube después canciones de chacareras y demás. Yes. Y es que bueno, y aparte de eso, pues la película además tiene una intrahistoria eh, salvaje. Porque es la propia madre la que le encarga... O sea, el, el Javier Macipe fue a pedirle a la madre de Mauricio que le dejara los derechos de apostar por el rock and roll para un corto. Ella lo vio y le dijo, joder, quiero que hagas una peli sobre mi hijo. Y le dijo, señora, tengo 19 años, no, no puedo yo hacer eso todavía. <laughs> Pero 10 años después seguía manteniendo contacto con esa señora y así que se puso a hacer el la película que ocho años más tarde ha terminado llegando a los cines y en la que hay muchos personajes aparentemente secundarios que son pues la hermana de Mauricio que sale en un sitio hay un camarero que abraza a Mauricio cuando está triste que es el bajista del grupo original uh -huh. o sea está llena de detalles plagada de detalles plagada de cosas y, y es y a mí me parece que es, no sé tú, tú Cristina que yo creo que es muy complicado cuando una película quiere tener esa capacidad de sugerirte ideas de sugerirte sí, claro. Esa capacidad simbólica y, y no resultar pretenciosa, resultar pero, como pero, muy accesible. Pero como lo lleva al terreno documental, ya no es tan pretenciosa, yo creo que... Y además es una historia real. Entonces, eh, lo pretencioso que quieras ser, si lo eres en la ficción, pues es más pretencioso todavía, sí. yo creo. Sí. Entonces, si lo combinas... Eh, a mí es que me, me encantó el concepto de combinar una historia que yo creía que era una ficción con detalles así y tal. Eh, a que luego me, me dijeran... Ah, no. Un documental de, de la historia de este señor. A mí me explotó la cabeza. Y yo tenía mucho sueño y me quedé despierta todo lo que, lo que vi la película. Entonces, es una buena señal. ¿eh? Sí, diríamos que, 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 que es el, el último acto. La película no acaba con la muerte de él, como ocurre con otras películas, sí. sino que tiene un, un epílogo, por así decirlo, más largo. Vamos a poner así, epílogo. Eh, que, que, que es que te eleva todo el conjunto, le da otro sentido... Mm. Pero no es una cosa por un lado y otra cosa por el otro que, de, que no, no casan de ninguna forma. De ah, es un documental y no, o sea, como que lo combina todo. y Es, es, es... es, que, es que la verdad es que, que todo lleva relacionándose durante toda la película. Sí, o sea, sí. es como cuando Bruce Willis ha muerto. Al final, en este sentido, dices es que está muerto, pero tú te das cuenta que lleva toda la película, ha muerto, que sí. está bien hecho. Pero esta película claro. al final te enseña esas cartas, pero te das cuenta de que lleva toda la película haciéndolo de alguna claro, manera. Claro, entonces. Eh, está... hay otra escena también maravillosa en la que en la que él está componiendo y de repente llega una especie de diablo que es el del dibujo mm. y sí. eso lo dijo durante el coloquio porque en, en Argentina hay como un mito de que, que además está muy relacionado también con lo del de cruce de caminos del de blues mm -hmm. que hay diablos que, que, que tienen simpatía por los artistas y les ayudan sí. a, a componer o crear. Y hay un momento de la en la que llega él está componiendo, está, le cuesta algo y de repente llega un diablo y le habla como un idioma, que yo pensé que decía, ¿qué cojones idiomas es ese? <laughs> eh, y entonces, eh, luego nos explicó el... Y ese diablo también parece que como que está relacionado con su muerte. Ah. Y luego dijo a Emma Zipe, dice, yo solo voy a decir una cosa, y es que la voz que habla en alemán es la del propio actor. Porque ah. es alemán, el diablo habla en alemán. Entonces, tiene mil cosas que yo, que yo dije, entonces estás hablando de... De que dentro de la capacidad creativa de cada uno también está un instinto todo destructivo. Me dice, no te voy a decir que fuese mi idea, pero no me desagrada <laughs> <claro, claro. risa> Queda muy bien, ¿no? Sí. Vamos a decir que sí. sí o sea, que es que es una película que tengo que recomendar muchísimo sí. y, y a la que no sé hasta qué punto le, le afectan para mal los spoilers, porque es que si la ves una vez. Creo, en... creo que igualmente no. Por lo que habéis estado explicando y demás. Sí que es verdad que debe de haber un, un impacto al final de la película, cuando todo esto ocurre. de repente ya encaja y, y entiendes el, el tratamiento formal y demás que ha querido hacer en la película, pero igualmente creo que... El... El... El el río río. Que, que sí que se puede disfrutar igualmente sabiendo incluso el final o sea, sí. a, a mí me pasa de que he visto muchas películas que conozco el giro yo sé giros muy míticos de mm. cojones eh! yo, yo ya sabía que Bruce Willis estaba muerto <laughs> me eso. y eso no quita que, que la película tenga muchas más capas claro. que que descubrir y que, y que tú también poner en, en su sitio porque esto me lo habéis estado describiendo pero hasta que yo no me ponga a verlo tampoco voy a entender exactamente cómo funciona sí. eh, de qué manera estos personajes mayores ven a los jóvenes cómo está planificado no sé que hasta que no lo ves no sí, porque si sí, no porque sí. sino, bueno me lo explicas y tal y no lo veo pero... de, hecho, de hecho yo creo que, que, que al principio la primera vez que la ves sin saber todo esto puede que la primera parte de la película te desconcierte un poco Sí. O te parezca más insulsa de lo que realmente sí, es. Claro, o sea, sabiendo esto, por eso yo te decía antes de empezar a grabar, que a lo mejor el combinar durante toda la película, o sea, no sé cómo hubiera quedado, pero eh, el combinar durante toda la película el, la parte documental de esto eh, es algo que pasó, esta persona, en realidad, en la, en, la, en la historia real, fue la niña, ¿qué tal? Por ejemplo, ¿no? Mm. Eh, no sé cómo hubiera funcionado. Eh, de cara a, a, a lo global, a verlo por primera vez y necesitar un visionado y ya está. Yo creo que no haría funcionar bien porque al final lo que tiene es mucho misticismo esta forma de hacerlo. Mm. O sea, hay una parte que es... Eh, cuando descubres que una película tiene otra dimensión distinta, eh, puede fallar o puede salir bien, ¿sabes? Pero estar viendo una película que es correcta y de repente algo... Eh, te permite descubrir, porque en el fondo te yes, lo dicen, sí. pero tampoco te lo hacen hincapié, ¿sabes? Te lo dicen, no es que no somos nosotros, pero no te dicen, no, oh, no, esto, no, claro. te hacen, no, no te solo explican. Sí. Te lo dicen, pero yo incluso tuve que volver a mirarlo porque dije, a ver si ¿sí me he enterado bien. <laughs> eh, y, y, y le da otra dimensión que funciona muy bien. Si me lo llegan a vender desde el principio así, eh, habría estado viendo el artificio todo el rato. Y a lo mejor sí. emocionalmente no me habría funcionado igual. Yeah. Habría visto una recreación de unos hechos. Ya. Yeah. Y sin embargo, eh, eh, al, al, al hacerlo de esta forma, lo que veo es mucha sutilidad su a la hora de llevarte. Ya no es una recreación, es memoria. Mm. Antes, de lo que dices tú mejor es recrear mm -hmm. hechos y esto ya es recordar. No sé, o sea, yo lo planteo como pregunta. Sí, no, sí, está bien. Me, me daría curiosidad. Ver cómo montas esto, pero de otra forma. Sí. Pero, pero como y, está, y, es. De, bueno, quizás de otra forma <laughs> no es. Bueno, aparte de ser una película completamente diferente, a lo claro. mejor es una peli mucho menos interesante. Claro, pues. puede ser. O sea, más convencional y pero más. Es paciente, que, es que pero lo que tiene mérito de esto es que le hayan dejado de hacer la película así. Y a saber cuánto, cuánto se le ha quedado en la, en la sala de montaje, que algo me da a mí. Sí. ¿Cuánto dura? Eh, dos horas diez. Bueno. No está mal. Sí, porque dijo que, que tenía en el coloquio dijo que tenía como una escena que no metió, algo así. Tenían que tenía un montón o, de ideas. no sé. Sí, tenía que tenía un montón de ideas. Tenía un montón. Yo creo que que rodó sí. mucho. qué hago, me dicen que rodó. También mucho. si es una escena, si es un trabajo que empezó hace 10 años, que a lo mejor empezó el, como un corto para su empezó, carrera o tal. Empezó antes empezó. No, este este chico ha hecho dos cortometrajes que están nominados a la Orgoya, y fue después de sus dos cortometrajes, hace 10 años, cuando ya empezó a hacer el guión. Ya dijo, ya puedo hacer esto. Pero el principio del rodaje le coincidió con, con la pandemia. Entonces... Y hay una figura que fue fundamental para que esta película saliera adelante fuera de Enrique Bumbury. Claro. ¿Está metido en producción o algo? Eh, no ha producido, pero ha padrinado, lo ha abierto puertas. Ah, claro. pues hombre, a lo mejor... Y, sale, y, y en la película eh, pone, pone la voz de los mensajes que recibe Mauricio ah, Nat, es él, ¿no? pidiéndole, porque hace derechos <laughs> que es el es Google. Pues a lo mejor estas películas que van apadrinadas de de gente que de algún modo sí que tuvo que ver o que tuvo una pequeña parte en Un esta contacto, historia, sí. sí que a lo mejor... Se, se respeta la manera en la que se quiere contar, pero porque ya hay alguien que estuvo ahí y a lo mejor sí que puede dar un poco. Es empujón. No, no es empujón, sino su opinión de decir si sí, esto me parece correcto o si sí, esto me parece la manera ideal de la contar. Madre, esta, ¿no? La madre de, de los dos chicos dice que, como que él que te, se ponía, o sea, el propio director se ponía límites para para pues que no le pareciera mal a la madre montar no, una historia claro. súper dramática sobre el suicidio de sus hijos pues eh, llevarlo como de la mano con ella que le pareciera bien claro es que tú imagínate que la, 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 los enfoques que puedes darle a esta historia claro. dos hermanos que se mueren con días de diferencia un tío eh, que tenía pues impulsos destructivos pero, pero la, la forma que ha elegido y el mensaje que ha elegido dar es completamente es que, es que pues sale, a pesar de lo terrible de la historia, vas a salir del cine más contento. Sí, sí. O sea, cuando vayas a verla, vas a ir del cine más. Es Qué mal que acabara eso, ¿no? Eh, pero que acabara así, pero... pero es verdad que... que la huella que ha dejado esa persona eh, perdura y ha creado cosas. Ya ha creado cosas positivas después. Sí. Qué guay. Ahora me sí, tengo <laughs> no, muchas ganas a, de, la... verla. de verla. El pesanillo de verla. Es Desde luego la, sí, ¿eh? pues la entrevista. Eh, sí, venga, vamos a ver la entrevista con Javier Macipe eh, y yo me voy a sentar ya de aquí. Y yo también. Para, dejaros, para dejar. Bueno, vamos a ver la entrevista con Javier Macipe eh, y después introduzco la de Rosemary Fernández Day y ya os dejo muchos de historias. Vamos a ver, Javier Macipe, director de La Estrella Azul. Estamos aquí con, con Javier Macipe, director de La Estrella Azul, eh, la película que cuenta eh, pues un poco, un fragmento diríamos, de la vida de, de Mauricio Aznar, eh, un, un cantante de los años 90. ...que tuvo un gran impacto sobre todo... ...en la vida cultural musical de toda España... ...pero sobre todo de Zaragoza. Realmente es una película... ...que aunque está basada en una historia real... ...la hemos intentado construir... ...para que sea una película... ...que no tengas que conocer al personaje ¿no? ...es la historia de un rockero... ...que está en un momento de crisis en su vida... ...y decide hacer un viaje por Latinoamérica... ...y ese viaje, como suele ocurrir en los viajes... ...le va sorprendiendo y le va llevando por derroteros... ...que él no había imaginado... ...hasta que llega a casa de un anciano músico... ...que está atravesando las bajas... Y ahí se da una relación, una especie de karateki musical, ¿no? en el que la anciana le intenta transmitir como otra visión de, del mundo y de la música que le marca y que a partir de ahí empieza otro nuevo viaje de regreso eh, eh, que viene completamente transformado. Es una historia, de alguna manera, incluso inspiradora, diría yo. Yo creo que o sea, no es una, un biopic en el sentido de que los biopics normalmente. película de Bob Marley, ¿no? ...te interesa normalmente la medida que te interesara Bob Marley... ...si la película es muy muy buena a lo mejor... ...aunque no te interese el personaje puedes ir a verla... ...pero es raro, sueles ir a ver películas de personajes que te interesan... ...en este caso como el personaje no es muy conocido... ...no tendría sentido estar estrenando la película... ...en toda España y en otros países ¿no?... ...hablamos de el biopic casi del hombre anónimo... ...de la persona que renuncia al éxito... ...y que gracias a, a esas renuncias... Eh, ...pues se da una historia... Que merece ser contada y que de alguna manera representa a todos esos músicos anónimos que también merecería una película. Ganó en el Festival de San Sebastián el premio del público joven, que nos sorprendió mucho porque es una película que se ambienta a los 90 y siempre prejuzgábamos y pensábamos que le interesaría a la gente que había vivido los 90. Yo creo que lo que conecta es que es una película de apuesta por la vocación, es una película de redescubrir el yo romántico que todos tenemos. ¿Cómo llegas tú a esta historia? Esta historia parte de mi pasión por la música de Mauricio y especialmente por una canción que se llama Apuesta por el Rock and Roll, que versionaron Héroe del Silencio y es una de las canciones más famosas de la historia del rock español, pero es de Mauricio. Pedí permiso a la madre de Mauricio para poner esta canción en el corto y ella vio el corto y me dijo que quería que en algún momento yo hiciera una película sobre la historia de sus hijos. Yo tenía 19 años, entonces claro, no me veía capacitado, estaba todavía estudiando cine, pero bueno, ya iniciamos una relación y hace 10 años... Eh, que había tenido yo un corto ya nominado al Goya y había ido, digamos, bien mi trayectoria, me vi ya listo para decir, vamos a empezar ahora. ¿Te daba vértigo hacer esta película? Bueno, me daba vértigo hacer cualquier película. En realidad, cuando estás empezando, pues, pues claro, hacer una película es como algo muy grande. Y le tenía respeto a eso, pero no a esta película en particular. Esta película lo que me generaba es una sensación de responsabilidad, de que tenía que corresponder a ese encargo eh, con toda mi honestidad y todo mi esfuerzo y mi pasión. Pero más que darme vértigo, eso era un aliciente, en realidad. Era un, una cosa que, me, que gracias a eso nunca he abandonado este proyecto. ¿No te coartó esa, esa, esa relación con la madre de los protagonistas? Hombre, era, era un peligro el caer en ciertas cosas más oscuras o truculentas y que a la madre no le parecieran bien cuando le pones límites a la creatividad eso termina por ser muchas veces bueno porque ya dice bueno estas son es como el campo de fútbol si no hubiera líneas alrededor pues el juego no tendría gracia no entonces eh, yo sabía que había ciertas cosas ciertas líneas que no podía cruzar y dentro de eso escribí esta película y creo que eso ayuda a que la película sea más luminosa. Y a mí me parecía que tenía que ser una película de la búsqueda de la luz y de transformar esa historia en algo bueno. Eh, luego también tiene la película un aspecto formal muy interesante porque juegas con la realidad, con un aspecto onírico. ¿En qué momento aparece en el proyecto ese, ese juego de realidades? Incluso se podría decir. Digamos que eso está bastante también en mis cortos, entonces ya es como un interés eh, que yo tengo y, de, y admiro mucho a los directores en los que se entremezcla la fantasía y la realidad, porque creo que el cine tiene una muy buena capacidad para representar el mundo de los sueños. ¿no? Me parecía también que en línea de no hacer un biopic tradicional, una de las cosas que... ...que son bonitas es imaginar... ...qué pasarían por la fantasía de Mauricio ¿no?... ...no solo contar los hechos biográficos... ...sino que eh, a través de esas ensoñaciones... ...es donde yo puedo desplegar más... ...también mi creatividad... Mm. ...y bueno, mis directores preferidos... ...pues es Fellini por ejemplo ¿no?... ...entonces, eh, esa motivación ahí siempre está. Entiendo que tenías una preocupación... ...como has dicho antes... Eh, ...porque no fuese una historia trágica... ...que no se quedara solo en la... ...autodestrucción podríamos decir de, de dos hermanos... ...porque otro a lo mejor se habría centrado en en la relación entre los hermanos o en la, o en la etapa eh, o, o en esa vocación un poco destructiva que tienen algunos artistas. ¿no? Uh -huh. Tú decidiste salirte de eso. ¿Y se podría decir que, que cuando más te sales, cuando más te escapas es cuando la película rompe después de la muerte de Mauricio? Uh -huh. A mí me gusta mucho da darle al espectador la posibilidad de imaginar. ¿no? Entonces, eh, hemos visto tantas películas sobre artistas que acaban mal que tú mostrando una jeringuilla, ya en el imaginario de todo ya está todo lo que ocurre. Entonces, a mí me parecía que era mucho más interesante mostrar otro tipo de cosas, en nuestro caso, eh, la trascendencia que ese hombre casi anónimo, o sea, que termina su vida eh, tocando delante de cuatro personas en un bar y que parece que no tiene ninguna trascendencia, ¿qué trascendencia tienen los demás en concreto en, el, en la historia de los que estamos haciendo una película? sobre él, ¿no? Me parecía que eso sí que era trasgredir realmente las reglas clásicas del biopic. Sí, porque además es eh, casi una, al final es más una película sobre la huella que puede dejar a alguien en los demás. Claro, tiene la misma estructura que el Evangelio, por ejemplo, ¿no? Imagínate que moría Jesús y ...muriera crucificado y fin de la historia. Dirías, ¿por qué me han contado esta historia? ¿No? Este tipo se supone que hacía milagros, pero ha muerto y ya está. Sin embargo la, la historia después empieza otra historia y ahí es cuando la película habla del alma no de, del personaje Jesús nos enseña que, que el alma existe en el evangelio ¿no? pues eh, en esta película es parecido también quieres hacer un poco eh, el homenaje de, de cómo la figura de Mauricio te había calado a ti que por eso te conviertes también en, en, en actor en los últimos momentos de la película sí de alguna manera también todo lo que pues estas cosas del efecto mariposa no de que un pequeño gesto puede desencadenar cosas enormes luego por, por reverberación y, y, y claro, yo soy un buen ejemplo de alguien al que el viaje que hizo Mauricio en su día pues ha hecho que yo muchas veces cruce el océano también. Me parecía lo más honesto también mostrar un poco de eso en la película. ¿Cuánto tardaste en llegar a, a, a la solución perfecta para mí? No es que te me haya que me ha gustado, ¿vale? pero, pero sí que hay una y te lo digo para, para, para que me creas ahora, me parece una genialidad la escena de, de llevarte el reencuentro de los dos hermanos al casting. Uh -huh. ¿Eso se te ocurre así de repente o es porque no te convence hacerlo onírico o cómo, cómo funciona eso? No, sé cuando se, no recuerdo ni cuándo se me ocurrió, ni. Digamos que, es que sí que es verdad que me han hablado varias veces de apariciones de Mauricio y de su hermano, y entonces en un momento dado como que uní esas piezas. Pero no lo recuerdo muy bien. Esto ya me parece ya un nivel de spoiler demasiado alto. <laughs> Incluso para los que decían, aceptar el spoiler. Bueno. Sí, es que no sé, me, me, me nos escuchan mente, ahí vos no te preocupes. Vale. vale. <laughs> pero pero es, es como que, que, que a lo mejor si lo llevas a poner en, en plan realidad, ¿no? Sí. Eh, no habría quedado muy bien, pero al claro. final a una prueba de casting. Eh, le quitas un poco de gravedad, pero, pero sin embargo ganan emotividad eh, claro. por la expresión del, de, del actor. Correcto. Entonces fue muy... pues una, <laughs> una buena idea. ¿no? <laughs> sí. yo, vamos, yo no, no la calificaría solo como buena. <laughs> y luego el, 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 también hay un personaje de, de esta chica que sale con él, que se le lleva del escenario. Uh -huh. Supongo que que funciona también como metáfora de la novina ¿no? O es un personaje real. Cada uno lo entiende un poco como quiera. desde de luego está jugado en un limbo en el que puedes pensar que tiene un sustrato de realidad que luego representa o recuerda algo, eh, cada uno es para que eso lo interprete como, como quiera. <laughs> como quiera, bueno. Como has retratado Zaragoza y esos conciertos, también por esos conciertos, que me os me olvidaba algo, eh, cuando, cuando retratas a Mauricio en los conciertos, le retratas casi más hablando de cantando. Uh -huh. Bueno, es que realmente eh, él era muy así, era un tipo que tenía mucho desparpajo de para hilar ideas y a veces hacía monólogos muy largos. Y también me parece una buena presentación. Eh, eh, con ese monólogo que hace cuenta muchas cosas de sí mismo al principio de la película. Mm. Bueno, es, es porque es fiel a la realidad, digamos. Incluso el, el discurso de la fotografía es un discurso que hoy es más, más, más vigente que nunca. Totalmente. Eso, eso sí que quería hacer con eso hablando de algo que ocurrió en el pasado, algo que ocurre en el presente. Si en aquel entonces Mauricio se enfada, digamos... Porque no se tiene ese respeto de, de sagrado al que va a cantar, eh, imagínate ahora que todo, todo el mundo tiene una cámara en el bolsillo. Entonces, esta película en realidad habla de un viaje hacia el silencio y yo creo que por eso también a las nuevas generaciones les gusta, porque yo veo que mis sobrinos entienden que estamos llegando a un punto en el que hay demasiado ruido. ¿Tú, tú crees que si Mauricio se queda a en Argentina seguiría ahí hoy en día? Mm... ¿O es, de, es de mal gusto hablar de eso, probablemente. Sí, mira, en el documental Sugarman hay un momento que le preguntan, ¿te das cuenta que toda tu vida podía haber sido otra si te hubieras quedado en Sudáfrica y tal? Y él dice así tranquilamente, bueno, la realidad siempre se impone, ¿no? En realidad es que las cosas solo pueden ser de la manera que son y es verdad que en muchos momentos del proceso te lamentas de, del final que tuvo la historia y luego lo repiensas y dices, es que... Tenía que ser así, si no, tampoco estaríamos ahora aquí tú y yo hablando. Es un discurso muy, muy parecido al que tiene la, la película cuando al final dice que la muerte es la que viene hacia ti y no tú el que va hacia la muerte. ¿no? Sí, no elegimos nosotros los caminos. Los caminos nos eligen. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias Javier Gracias a por ti. Todo. Adiós. Espérate, 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 espérate. ¿Por qué? Porque tú estás en un lugar se, ¿no? se va a ir Cristina a la que me gusta la entrevista de Jaime Macipe y quiero que haya otra, otra opinión aquí, aparte de la mía. ¿Qué te pareció la ponencia de Rosemary Fernández de ahí en la Escuela de Arte sobre diseño y vestuario? Eh, Me pareció, o sea, sobre todo eh, la valoré por, por, por ver a una mujer que ha trabajado con directores españoles que, que, que dices, ostras, ¿no? Eh, incluso en películas que han estado nominadas a los Oscars. Eh, y, y no tanto por, porque claro mi vestuario pues me da igual no <laughs> pero, pero estuvo estuvo guay increíble sí. eh, yo estoy flipando con, con el jurado que tenemos para final carrera este año sí. porque Pilar Sancho puso deberes a los productores <laughs> en plan de quiero que hagáis el sí, sí. trabajo para <laughs> y venudos venudos <laughs> quiero, quiero ver cómo, cómo funcionáis y ayer los me dieron frente Day eh, y les dejó su correo para que le hicieran preguntas sobre el vestuario a la gente. Así, o sea, es, no como se Así, Así es como se hace. O sea, y, y bueno, eh, vais a ver que, que, que el oficio de, de figurinista es eh, muy interesante eh, sí. lo que se puede contar. Porque ya no solo habla de, de, de diseño y vestuario y tal. Habla también de, de la relación con, con otras secciones del programa como fotografía. Sí habla también de, de cómo estar eh, encima de los de los actores sin estar encima de los actores porque tienes que estar cuidándoles o sea que el, el vestuario, yo de lo poco que he hecho de los de, de los cortos que, o sea, el vestuario es un gran apoyo moral para los actores eh, porque tienen que estar con ellos preparándoles y, y, y como dijo ella también subiéndoles un poco la, la autoestima. La moral. Sí. sí. Pues esa parte la, la hicimos off the record. Ah, esa pregunta no. Bueno se nos ya lo decimos antes, aquí. Pero ya lo decimos aquí, hablando con ella, que claro que, que también el que el de vestuario, que un actor es una persona insegura por lo más sí. general. Y se tiene que no al vestuario para sentirse apoyado. Así que es una entrevista que ya os digo que, que es muy interesante. Vamos sí. a escucharla. Estamos aquí con Rosemary Fernandi Day, eh, encargada de vestuario. Se puede decir diseñadora también, ya, porque ha he hecho un, trabajo como de, un par de trabajos como diseñadora de vestuario. Sí. Eh, una vecina de aquí de Guadalajara eh, que ha llegado, yo me quedé patidifuso, incluso a Downton Abbey, a Picky Blinders y a la Casa del Dragón, a Juego de Tronos, ni más ni menos. Pues sí. eh, Acabamos de ver una, una masterclass que ha dado a los alumnos de Alcarria y, y de alguna manera esto empezó en gente de Guadalajara, podríamos decir. Totalmente, empezó en gente de Guadalajara totalmente, vestida de, de campesina en la Plaza de Santa María. <laughs> que has comentado que, que los cantabas en el coro no vi cantores, sí. eh, que habitualmente esos trajes se alquilaban, pero que una amiga y tú eh, Hacer vuestros propios trajes, ¿no? Sí, 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 totalmente. Nos gustaba muchísimo. Eh, a ver, yo empecé a cantar con 12 años y con 18, eh, algo así, 18-19, nos ofrecieron la oportunidad de participar en el tenorio. Hmm. Y con esta amiga, pues ella me animó a mí, la verdad. Y, y empezamos a hacernos nuestra propia ropa basada también en referencias de la época y hay por ahí alguna foto también y aparecemos en el libro que se editó en el 96 o 97, me parece. Hay muchas fotos en las que aparecemos nosotras por ahí. Hay gente que pensaría que este, que este gusto por el tema del vestuario está relacionado con el tema de, de coser o, o algo de eso, pero, pero en tu caso casi viene más por, lo, por el amor por la historia y por el arte, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que mira, ahí no me he parado en la charla. Pero es verdad que, que a mí siempre me ha gustado la, el oficio y la costura, porque mi abuela cosía, vivía con nosotros, yo la veía coser en casa y lo tenía muy integrado en la familia. Y por supuesto, eh, eh, toda la confección, o sea, perdón, toda, el, toda la historia del traje parte de la confección, obviamente, y de saber cortar. Y hay que entender cómo está cortada una prenda según la época, cómo está cosida. Antes todo se cosía a mano antes de la aparición de la máquina de coser pero yo no tengo una formación en corte y confección. Hmm. He aprendido muchísimo en el trabajo pero, y aprendo todos los días y, y llevo talleres y controlo todo eso también en mi trabajo, pero no, no soy ni sastra ni cortadora, por desgracia. Pero sí que es verdad que, que me baso en la historia del traje para, para los trabajos, como decías. ¿Cómo llegas a, 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 a lo que es el, el estreno, tu estreno, o, o cómo unes este amor por el, por el vestuario, con el amor por, por el cine o por las series, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se va uniendo todo ese camino? Pues mira, preparando esta charla pensaba que yo de joven no era nada cinéfila sí. y, y ha sido luego con el tiempo... Que, que me he ido aficionando a ver más cosas, a ver tanto los proyectos en los que yo trabajo, como los directores que me gustan, las diseñadoras, y digo en femenino porque son la mayoría mujeres, mm. y, y viendo más, más y más cosas y, y aprendiendo mucho más. Pero si algo, de algo me arrepiento es que en mi juventud no, es, no me dediqué tanto a ver cine, bueno, tampoco era tan fácil como hoy en día, que tenemos todas las plataformas y tenemos muchísimo más acceso a esa información. La primera peli que vi, que, que la vi con mi madre en el cine de verano aquí en Guadalajara, fue Memorias de África, con 13 años o algo así. Esa fue la peli que, que me impactó y que por primera vez me di cuenta que me llamaba la atención el vestuario y los sombreros. Las siluetas, los colores, no supe identificar en ese momento, no tenía ni idea, pero me di cuenta que había algo ahí que me gustaba. La gente que se especializa tanto en, en un arte determinado del cine, me pregunto, cuando veis una película, ¿no pierde un poco de gracia? Porque sí. imagino que te fijarás sí, de más. Sí, sí, ¿no? sí. sí, de hecho, además ya he esparcido el mal por toda mi familia y mis amigos. Y nos fijamos, yo me fijo mucho, nos fijamos mucho. En mm. nuestros proyectos mm, somos muy críticos. Luego, ay, ese cuello, no sé qué. Yo estaba viendo antes el clip del documental, estoy muy contenta con el resultado, pero mm. siempre piensas, podría haber hecho eso mejor, tendría que haber cambiado esa camisa, puede tal. Y en trabajos de, de otras personas, sí, por supuesto, nos fijamos muchísimo. Porque hay que decirlo, eh, tu primer trabajo como, como diseñadora jefe, por así decirlo, fue La Valla en Netflix. Sí. Pero ahora también vas a hacerlo en, en un documental que se llama. Con la Tierra a los Pies sí. del próximo estreno, ¿no? Sí, eh, Con la Tierra a los Pies se rodó en 2023, en marzo de 2023, mm. y se estrenará este año. Y sí, ese ha sido un proyecto súper bonito, súper cuidado, que pude preparar y diseñar desde el principio hasta el final. Y del que estoy muy orgullosa, la verdad, y espero que le guste mucho al público también. Tu puerta para entrar en el mundo del cine estuvo aquí muy cerca de aquí, aunque es una gran desconocida de, para la gente de Guadalajara, que es Cornejo, ¿no? que tiene unas naves aquí sí, sí, sí. muy cerca y que hace vestuario a nivel internacional, podríamos decir. Sí. Eh, sí, yo tuve la oportunidad de hacer las prácticas del máster que estudié en 2004. Y hice las prácticas con Cornejo, me enseñaron cómo eran los talleres, pude ver cómo se cortaba el vestuario de Los Fantasmas de Goya, que se estaba preparando en ese momento, conocía figurinistas que admiraba muchísimo, como Yvonne Blake, Eiko Ishioka estaba allí, que hizo el vestuario de Drácula, estaba preparando una peli de Ray Loriga en ese momento, Santa Teresa. Me considero muy muy privilegiada por haber podido ver con veintitantos años a estas grandes figuras del cine trabajar y poder ver los espacios de cornejo y toda la historia del cine que, que vi allí. ¿Y ¿Qué, qué movimiento hay en el, en el mundo del tema del diseño de vestuario? Que que lo mismo te hace el traje de Superman de Richard sí. Donner, que los fantasmas de Goya aquí en España, y luego ha dicho eh, Casey Oka, ha dicho que se llamaba. Casey Que, que el, el, imagino que era el Drácula de Bram Stoker, sí, ¿no? Sí, el Drácula de Bram Stoker. Es una de mis pelis favoritas. <laughs> no, pues, de, pues hay mucho movimiento. Efectivamente. A ver, eh, por un lado no sería su caso, pero por un lado está la necesidad. Todos tenemos que trabajar y a veces te pones a ver en IMDb, uy. Yo he hecho cosas que no estoy tan orgullosa, cosas que me han gustado menos, cosas que me han gustado más, y diferentes niveles, diferentes presupuestos, y a otros niveles, en otro estatus, por ejemplo, pues al final todos tenemos que trabajar. Entonces, en una época puedes hacer, no digo en el caso de Ivonne Blake, pero a lo mejor en una época haces cosas no tan especiales y en otras épocas haces cosas mucho más mmm, llamativas y más, mmm, que se hacen más famosas. Y luego también está la versatilidad de un diseñador. Jenny Bevan, por ejemplo, que diseñó eh, una habitación con vistas en los 80, hizo muchísimas pelis de época y es conocida como una de las mejores diseñadoras de época, ganó el Oscar por Mad Max. Sí. Entonces, eh, y ese fue su. Bueno, había ganado el Oscar en el 87 por una habitación con vistas y fue realmente conocida por Mad Max y ya es una persona en sus setenta y tantos años. O sea, ella tenía una carrera espectacular previa a ese Oscar, pero se la ha conocido ahí. ¿Puede el vestuario hacer hablar a un personaje? Totalmente. El vestuario tiene que hablar antes de que hable el personaje. <laughs> <laughs> tiene que decir todo sobre el personaje. Igual que nosotros, tú puedes analizar cada prenda que llevamos ahora mismo y qué te transmite y, y a qué te lleva y qué puedes saber de esa persona antes de que esa persona hable o te cuente nada de su vida. Todo tiene que tener un significado. No se pueden elegir prendas aleatoriamente. Todo tiene que tener un sentido. Has trabajado en proyectos de época tanto en España como en, como en Inglaterra. Aquí en la República, allí donde Tonavi. ¿Cuáles son las principales diferencias, si se pueden decir? Bueno, yo creo que la diferencia es que en Inglaterra hay formación específica desde hace muchísimos años, que es algo de lo que carecemos aquí en España. Ahora está mejorando mucho eso, pero en Inglaterra hay formación para diseñadores, para confección, sombrerería. Está todo mucho más integrado en la educación. Entonces, eso hace, eso hace que cuando llegues a los puestos de trabajo estés muy muy bien preparado. Y tú estás preparado para una, profesión, para, para una profesión única, es decir, tú eres sombrerera o eres ambientadora o eres eh, sastra, etcétera, etcétera, o, mm, muy específico. Entonces luego cuando se forman los equipos, cuando se va a preparar una peli o una serie y se contrata a toda esta gente también preparada, eso da lugar a un resultado muy bueno y mm. se respetan mucho las profesiones y los oficios. Hay una forma de entender el oficio, el vestuario distinta a como se entendía antes en España. Ahora cada vez se va eh, generalizando más por la influencia, como os decía, de los proyectos extranjeros que vienen a rodar aquí o porque todo es mucho más eh, global y todo se conoce mucho más gracias a Internet, a redes sociales. Se incluyen ahora otros puestos, la formación en España está mejorando mucho, pero tristemente hasta hace nada carecíamos de todo eso. Entonces, eh, en España, por ejemplo, un ayudante en una serie hace muchas cosas. Mm. Cuando allí un ayudante hace estas cosas únicamente y habrá otras personas que hagan, está todo mucho más especializado. El, el lado bueno, entonces, es que es un campo que está, que, que, que está creciendo y que puede dar, para la gente a la que le gusta esto, puede, a lo mejor puede encontrar ahí puestos sí, de trabajo, totalmente. ¿no? Sí, totalmente. Sí, Oportunidades, sí. podríamos decir. Sí. Además, yo creo que, que en España cada vez se está rodando más. Nuevamente por las plataformas, cada vez hay más series, más demanda. Eh, antes teníamos tres canales, bueno dos y luego tres y etcétera, pero ahora hay muchísima producción, entonces eso hace facilita que haya más trabajo y ayuda a que haya más oferta también y diferente. Oye, en un rodaje, ¿quién es tu principal enemigo, director de fotografía? <laughs> no, no somos, no somos enemigos, somos compañeros, tenemos que trabajar, pero es verdad que, que hay que negociar. Hay que negociar mucho, como os decía. Antes hay que tener muchas conversaciones, pero todo el tiempo, todo el tiempo sonido también. Es otro departamento que con vestuario a veces choca, porque si tú pones un collar, yo me acabo de tocar el micro, eh, los collares molestan, los tejidos, dónde va colocada la petaca, dónde va colocado el micrófono. Ay, es que se marca, de pronto estamos rodando, se marca, corta, porque se marca la petaca que has puesto en el pantalón. Entonces hay que trabajar con, con todos los departamentos. Es un trabajo en equipo. Yo me pregunto, ¿un actor que acaba de, robar, de rodar una escena súper intensa, que está ahí reconcomido para adentro, no sé qué, y de repente tienes que llegar tú a tocarle algo, Eso, ese momento es bueno, complicado? Sí, eh, hay que hacerlo con mucho respeto. Eh, normalmente los, los, el primer ayudante de dirección, el primero de dirección, que es el que dice acción corta, tal, eh, tiene que dar un tiempo para retoques, porque hay que hacer retoques de maquillaje, hay que hacer retoques de vestuario antes de que se diga acción. Entonces eh, se respeta el espacio del actor, efectivamente hay actores que se están riendo y de pronto dicen acción y se ponen a llorar, o hay actores que están muy en personaje mmm, por lo que sea, porque ellos trabajan así o porque van a hacer una escena efectivamente súper triste o muy alegre o lo que sea, una escena íntima, por ejemplo, hay que respetar su espacio y tú tienes que ir a hacer tu trabajo como si fueras invisible. Sí. O sea, cuando te dan tu tiempo de retoque... Tú te tienes que acercar, no hablas con ellos, haces ese retoque tal, y sales de set y ya está. Ya. Oye, has dicho antes que para el tema de la Casa del Dragón, tuviste que irte seis meses a Cáceres. Uh -huh. Eso, la conciliación familiar es complicada, ¿no? <laughs> es complicada. Yo no tengo hijos y bueno, es una generalidad, pero la verdad que, que hay eh, la, no es tan fácil tener una familia al uso tradicional, pareja, hijos en esta profesión. No sé si lo hacemos por elección o por cómo va, se van dando las cosas en la vida. En mi caso, yo creo que porque ha sido así. Pero, pero bueno, sí. Pero hay formas de organizarlo y cada día se va aceptando más. Yo creo que también depende de tu puesto de trabajo. Si lo puedes, eh, pues te puedes llevar a, a tu pareja, a tu hijo, a tu madre que te ayude, porque de eso sucede. Hay gente que se lleva al perro. Porque es su familia y, y trabajando en una nave, pues puede haber perros allí. Pero sí, te tienes que hacer a la idea de que tu vida es un poco. Hoy, hoy, hoy estás aquí, mañana estás dos semanas en Sevilla, ahora estás en Madrid una temporada, mm. jornadas muy largas. Hay que, hay que hacerse a la idea. Comentabas antes, ya has trabajado con, con Amenábar, ahora vas a trabajar con Almodóvar, has pasado por, por Fundación de Apple TV, has pasado por Antonavi, has pasado eso, por Casa de Dragón. Eh, tu carrera está en un momento ascendente, o por lo menos esa sensación da? Bueno, he trabajado con Sorogoyen también, que me encantó. <laughs> en con con eh, Rodrigo Sorogoyen en madre. En madre. En sí. madre, que rodamos en Francia y eso también supuso pues estar allí un tiempo, ir a París. A ver, toda esta, esta parte de viajar, pierdes unas cosas por un lado, pero ganas por otro. Conoces mundo te conoces a compañeros cada equipo es eh, un equipo diferente entonces tiene una riqueza que a lo mejor otras profesiones no tienen en el que está siempre en una oficina no tiene toda esta variedad te sí. permite tener una familia y una conciliación pero lo que nos da nuestro trabajo también es muy positivo y bueno si mi carrera va ascendente no lo sé ojalá <laughs> no yo estoy contenta con antes le comentaba a, a, a una compañera. Eh, yo creo que hay épocas en las que se trabaja menos, todo está mucho más tranquilo, tienes que aprovechar pues, a pasar precisamente tiempo con tu familia, con tus padres, a dedicarte a otras cosas, a ti mismo, porque luego trabajando no tienes tiempo y luego vienen años en los que no paras. Yo empecé a trabajar el 2 de enero y acabé un viernes en un sitio, empecé el lunes en el siguiente y tengo trabajo hasta finales de abril. A partir de abril ya no sé qué va a pasar. Pero bueno, ojalá salga otra cosa. ¡Qué estrés! <laughs> <Oye, risa> sí, así es. Para, para ir terminando, ya que, que nos tendremos que ir, ¿y <laughs> eh, los directores? Eh, ¿Hay algún director que tenga una relación especial, de los que has trabajado tú, que tenga una relación especial con el tema del vestuario, que lo cuide más? Pues mira, Sorogoyen, por ejemplo, se, se centra, le, le gusta mucho porque él está en esa creación del personaje, le gusta estar en ese proceso. Entonces, con él... Tuvimos muchísimas conversaciones, se fija en las texturas, se fija en cómo son las camisetas, el largo de las camisetas, el largo de los pantalones, que parecen cosas que, que a primera vista a lo mejor no son importantes, pero, pero él se, se fija y trabaja bastante con vestuario. Almodóvar, por supuesto. Almodóvar es un director-autor y le gusta, eh, bueno, él va a, a supervisar todo eso y aportar su visión personal y, y sabes que trabajar con él es trabajar con esa idea y con esa estética. Mm, otros directores no tanto. En las series de televisión, por ejemplo, vamos muy rápido sí. y las series tienen un director principal y luego los directores que van haciendo, porque a veces se solapan capítulos, entonces te encuentras directores que, que te dejan hacer y no es que no les, no les preocupe, sino que te dejan hacer y lo que tú les ofrezcas a ellos les va a parecer bien. Y hay directores que les gusta venir, sentarse contigo, ver las fotos de las pruebas. Siempre hay muchos di mucho diálogo y muchas conversaciones. Decías antes, y perdona que me alargue un poco más, pero es que, eh, que estamos hablando con, de, de Sorogoyen y de Almodóvar, eh, Sorogoyen le pega mucho pensar en el vestuario para, para construir los personajes, para hablar de sí, los personajes. muchísimo. Y si no me voy a Almodóvar, creo que le pega más... Pensar en el vestuario, en, en un diálogo con el, con, el, con el atrezo, con el contexto, para sí, hablar composición, de la de, ¿no? Sí, de la obra, incluso más de sí mismo a lo mejor que de los personajes en algún momento, o, no sé, mm. o, 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 o darle esa personalidad propia del autor. Puede ser. La verdad que yo con, con Pedro Almodóvar no he trabajado tanto, mm. llevo dos semanas en la película, no tengo tanta experiencia de momento para saber eso, pero sí que es verdad que lo que he podido percibir puede ir por ahí, él está componiendo, entonces compone con color, con las texturas, con las siluetas, pero sí que es muy buen director de actores. Mm. Y eso lo he podido ver y siempre, perdón, siempre lo he pensado. Él está pensando en qué es lo que le va a, eh, no solo favorecer, sino fa a la actriz, sino favorecer al personaje. Entonces, mm. si sí es real que ella llevase esa chaqueta o no, ese abrigo o no, qué le puede hacer parecer eh, más nerviosa, menos nerviosa, más guapa. O sea, que sí que está trabajando con el personaje. Pero Sorogoyen es verdad que, por ejemplo, si has visto Las Vestas, el vestuario As Vestas es súper realista, estuvo nominada al Goya, de lo cual yo me alegré muchísimo. Paola Torres, porque una peli así tan costumbrista no suele estar nominada a un premio. Y, y bueno, él, él trabaja mucho con por qué esa sudadera, por qué ese pantalón, el buscarle el significado a todas las prendas que tú le pones a un personaje. Bueno, pues muchas gracias por, por estar aquí, por haber venido, aquí, por participar, por ayudarnos en, en Cina Alcarria, en esta iniciativa, y sobre todo que esperamos seguir tu carrera de cerca y, y que hagas muchas más cosas y, y nos las cuentes. Gracias, gracias a vosotros por invitarme. <laughs> no. Cristina, ya nos podemos ir los dos y dejar aquí a, vale. el... a Sara hablando de Priscila. Lo sí, hecho ¿verdad? muy bien, ¿eh? una conversación muy chula. Yeah. Esperemos que le han animado a la gente para que vaya a ver. Yo Cristina, muchas padre, gracias. ¿verdad? Has cumplido mi sueño y es que te sientes delante de la cámara una vez, por lo menos. No tenerte siempre detrás. Te aplauden, ¿eh? Quédense qué? con qué? esta cara porque. Cristina, lo que pasa es que se pone detrás de la cámara y nos suelta comentarios. Entonces, muchas veces hay una voz. Claro. Mm. Habla. <laughs> Hay contestaciones y está bien ponerle una cara a, a, a esto. Yo me voy a ir que tengo mucho trabajo que hacer, chicos. Os dejo aquí a los dos sí. con, el, con lo que queda de podcast hablando de Priscila. No sé cuánto llevamos de podcast. Tampoco nos queremos alargar muchísimo. No, ¿no? yo creo que no llevamos mucho. Pero no, bueno, a, porque he puesto aquí el, ¿ver este? Una hora y tres minutos en total. Vale. Pues tal, este de... una hora veinte. No vamos a llegar a las dos horas. Vale. No. vale. Sin bueno. Ramón. Esto no llega ya. a las dos horas. Ramón, te echamos de menos. Come back. <laughs> Mucho, por favor. Chicos, hasta luego. Un beso. <laughs> ¿Muchos, besos? Muchos besos. Muchas gracias. gracias. <laughs> Dejen comentarios, likes. Nos podéis ver en iVoox, Spotify, YouTube. Bueno, vernos, escucharnos. al carrio. Eh, nos YouTube. podéis ver en Guadatv, nos podéis ver en donde queráis, la verdad. Por la calle, si nos veis, nos Eso, saludáis. Saludad. A mí, ¿Alguna vez me han saludado en el cine? Bueno, a mí un día... Una, una abuelilla. Esto lo voy a decir. Un día en un bar se me acercó una señora y me dijo, ¿sales más guapa en la tele? Y yo dije, gracias. Pero bueno, y ahora vamos Comentario a ver pues, solo, un poco... Sí, me dijo, ¿eres la de la tele? Y yo, sí, sí, pues sales más guapa en la tele. Digo, bueno, <laughs> no tenía yo un buen... Ya, día a mí tampoco. me saludaron unas, unas señoras, abuelillas, bueno, no abuelillas, como 60 años así, en la de posesión Infernal. Que me quedé como un poco de... Cuestión. Hombre, ustedes que hacen aquí... Cine para todos. Bueno, eh, Priscila. Priscila. Eh... ¿Y por qué me gustó mucho y por qué no entiendo? Bueno, en general, eh, estoy viendo peores críticas de la de Ferrari, que no, sí. no... Al final creo que no vamos a hablar de la de Ferrari porque para hablar yo solo. A ver si quieres dar... Pero... Una crítica... No, no, a ver, me parecen películas que temáticamente son muy parecidas. Sí. Eh, formalmente no podían estar más en las antípodas la una <laughs> de la otra. Eh, porque la, la peli de, de Michael Mann es una peli muy violenta. y Ya, ya como que se intuye algo en el tráiler cuando ves ese pedazo de ese accidente eh, a lo bestia. Esa, esa escena, eh, o sea, toda la película está como esperando ese momento y esa escena es sobrecogedora, eh, O sea, se te pone el corazón en un puño. Mm. Y, pero, pero bueno, la. O sea, sí que es verdad que la peli de, de Coppola tiene momentos muy puntuales, pero que son de una violencia como muy, sí. muy impactante. Porque no te las esperas no, en claro. este punto. O sea, y, y ni siquiera de violencia física. Tiene... Ya. Hay algunos de violencia como muy, sí. muy soterrada. A ver, podemos, podemos hacer sí, spoilers, mamá, sí. ¿vale? Hay, yo creo que en total hay dos escenas de violencia física. Con sí, Sims. cuando le pega con la almohada y... Sí, en, y en una están pega. como peleándose de broma y como que Elvis se viene muy arriba y le pega un le pega golpe hostia, increíble sí. a Priscila y luego le pide perdón y tal. Y luego hay otra, bueno, creo que estaba antes, que es como que le están diciendo a Priscila, te tienes que teñir el pelo. Es en ese momento, creo. Eh, yo, yo decía cuando le tira una silla. Sí, yo, ¿no es ahí? No, eh, está, están escuchando canciones que ah, le sí. mandan a Elvis, ninguna le convence y Elvis le pregunta a ella qué le parecen las canciones. Y ella dice que, que igual, que no le convencen. Y de repente el tío le, se, le, se le cruza un cable, coge una silla y se la tira. Sí. Y, ¿Y todo esto no ocurre <laughs> en privado, o sea, ocurre con gente sí, en la con, con sus amigos. que la Bueno... Vamos a poner un poco en contexto sí, sí, porque. Sí. Pero bueno, estas dos escenas sí, son sí. importantes porque son la violencia física que se ve. Toda la violencia física que se ve es eso. Ya está. Sí, sí. El resto pero, es. Pero muy... igual, hay, hay otros momentos de. Sí, hay muy, otros momentos que muy incómodos muy... y muy. tal. Eh, la película empieza y abarca únicamente la, la relación de Priscila con Elvis. Sí. O sea, empieza inmediatamente antes de que le vaya a conocer. Sí. Cuando y... alguien en, en una cafetería. Le propone ir a una fiesta de Elvis porque ella era hija de un general, general. O no Estar sé en qué. Alemania durante ¿Qué? el servicio militar de Elvis. Elvis no llegó a ir a Vietnam, pero se fue a Alemania uh -huh. a, a ser, en una base. Uh -huh. Y él no vivía en la base, él vivía en una casa sí, en justo una una casa. fuera de la base. Entonces tenía amigos dentro de los generales, era una estrella. Y uno de estos amigos, eh, que tendría 25, 25 años, el. Se acerca a Priscila en una cafetería y le dice, ¿Quieres conocer a Elvis? ¿Eres fan de Elvis? Y Priscilla en este momento tiene 14 años, si me Sí, 14 o 15 años, sí. sí. Y, y es eso, o sea, la, y la película acaba cuando se separan y cuando ella se muda de, sí. del casoplón de, de, Grace de, de los. de los Elvis. De los Presley. Los Presley. Y, sí. y, o sea, ¿qué es eso? Que, que no hay. En, en, realmente no hay un momento en el que la conozcamos fuera de esa relación. No, hay ciertos momentos de independencia, pero just, es justo previo a la separación. Sí, efectivamente. Y pero, quiero decir Estoy de. buscando fechas y datos. ¿eh? Que no sabemos quién es antes y después de, de, de Elvis. Elvis. Pero, porque la cosa es que o sea, creo que la película se ha, se ha vendido exclusivamente como una historia de Priscila. Y ella es la protagonista, pero creo que es tan protagonista Elvis. A ver, sí, lo, lo a ver, es, es cierto, es mucho, pero porque es, es por la presencia tan... In, o sea, porque y, y básicamente Ludiles, la vida de Pristila sí, sí. giraba en torno a Elvis. Uh -huh. Le conoce con 14 años, cuando está empezando a ser persona, y inmediatamente Elvis es lo, lo primero que tiene. Es lo primero, lo más importante, además es importante de forma internacional. Y eso, efectivamente, es, es como que es la pareja protagonista, la protagonista es ella... Pero él tiene una presencia tan grande que como que roba parte de ese protagonismo. Yo creo que eh, eh, sí, y, incluso y, cuando no está, está. Y por, por hasta de la manera en la que le, le representa, sí. hay, hay, hay muchos cachos en los que él no sale. Sí. Eh, y hay, eh, cuando, por ejemplo, eh, hay momentos en los que ellos quedan, sobre todo cuando están empezando a la relación, ellos quedan, pueden pasar juntos una semana o unos días sí. y luego ella se tiene que volver a vivir con sus padres. Y en el momento en el que ella vuelve a recibir una llamada de o, o tiene noticias de él, sí. es a través de las revistas, ya. es a través de los periódicos o cuando él le llama. Él tenía 24 años y ella 14, que lo estaba mirando. Justo ahora. 10 años. 10 años, 10 años. Bueno, bueno y mmm, es como una presencia como etérea, que sí. no deja de, de, que no se va realmente de su vida, pero que sigue ahí. Pero, pero, pero está ausente. Y, y se, le, se le representa eso como, como una figura deidad. Eh, la, le, si te fijas, las únicas dos escenas que hay de conciertos: sí. una es por la tele, que están llamándole todo el rato, en plan, oh, enhorabuena, Elvis. ¿eh, es el concierto ese que hace que se ve en la peli de Baz Lurman como sí, de, de, los... de comeback. Es este. Y eh, otro. Eh, cuando ya empieza a trabajar en Las Vegas. Sí. Y, eh, y, y si te fijas en esa escena, es como eh, él, la contraluz, de frente con el público. Sí, se es, le ve solo la es una, es una imagen como súper bíblica, ¿no? Sí. Casi parece un ángel el tío. Y, eh, eh, o sea, eso como que, que le representa súper... Como, como una figura de poder sobre ella. Ella cuando está sola en la casa... De, de eso, en Graceland. Graceland. Eh, las, las alfombras tienen Elvis Presley. Yeah. El, los pijamas tienen Elvis Presley. ¿Sabes? Como que, que no puede escapar realmente de, no. de, de su sombra y de su... Incluso cuando está en el jardín está la gente gritando, ¡Elvis! Sí. Eh, o sea, hay gente en la puerta de la casa con cámaras y sí, tal. Sí, sí. Y ella está en el jardín, en el jardín, jugando tranquilamente con jugando con un perrito. Y la gente no está gritando Priscila, está gritando Elvis. Sí, sí, sí. Es, es, sí, es súper curioso. Luego también la figura del padre de Elvis, que ejerce como un segundo poder sobre ella, porque él era su representante, ¿no? Sí. Era su manager, era el bueno, que se encargaba de... Era... Un era... consejero. Sí, era parte de esto. El, sí. el consejero era el, yeah, el, el general. Sí. Este... Eh, el padre básicamente le llevaba las finanzas. Uh -huh. Y, y, y lo, que, lo que controlaba era su imagen pública, su merchandising, todo esto. Todo lo que era la imagen familiar de Elvis la controlaba el padre. Uh -huh. Entonces, claro, cuando Priscila llega a la casa, el padre lo que hace es decirle lo que puede y lo que no puede hacer. No puede llevar amigas a la casa uh -huh. porque no pueden entrar desconocidos en Graceland. Eh, no puede hablar con los empleados de Elvis porque los empleados están trabajando, tienen cosas importantes uh -huh. que hacer, aunque los empleados trabajen en la casa. Eh, y no puede estar en el jardín porque la gente puede hacerle fotos y no Pero interesa que se sepa. Que Elvis, que, que Elvis está viviendo con una menor de edad en su casa. Ni, ni siquiera me dio la impresión de que tenían miedo de que se supiera que era menor de edad. No. Me dio la impresión de que se supiera que él tenía pareja. Sí. Y que se rompiera eso, la ilusión de que ser, sí. Elvis estaba soltero, que podía estar con cualquiera. Incluso... Pero, bueno, luego cuando... Luego... Bueno, ahora seguimos, sí. No, eh, eh, si es que me, me parece como que, que, que hay figuras de poder la aplastan un poco sí. desde cada desde muchísimos ángulos elvis cuando está con sus amigos es una persona muy diferente yeah. con sus amigos se viene muy arriba con sus amigos se se emociona mucho y es como mucho más expresivo de lo que es cuando están solos yeah. se, o sea, se, se nota como pues es una representación muy muy violenta de, de, de cómo para él es como una especie de de... mascota. Sí, sí, es sí. que es que eso. O sea, cuando cuando, cuando la, la se están probando vestidos sí. y, y, y están sus amigos delante y están haciendo comentarios. Es, llama, es muy incómodo Me llama mucho la atención porque eso cuando le van a comprar ropa a ella no se va como con sus amigas. Ni no, siquiera con... las amigas de ella porque Priscila no tiene muchas amigas en la película, sino Elvis tiene algunas amigas y no se va con ellas, y con Priscila se va con los amigos. Con los colegas. Y los amigos son los que dicen lo que opinan sobre la ropa que se prueba Priscila. Y me parece una forma tan horrible de demostrar como para él era una muñequita de escaparate. Sí, sí. Algo que enseñar y algo que moldear a su gusto. Es algo muy. Es violento. Es muy violento. Es violento, es violento. Es... Sin ejercer violencia física es súper violento. El eh, Jacob Elordi está súper bien. A ver, es, es una interpretación muy muy diferente a la de, sí, a, la de a la de Austin Butler, este pero porque a ver son dos aproximaciones muy diferentes a la persona. O sea, entiendo que ¿Sí? la de Austin Butler es como una interpretación mucho más endiosada, eh, más, intentan humanizarle apela mucho más al ego de Elvis, sí. pero porque, porque no es una película sobre su vida privada per se, es más sobre su, su, carrera. su carrera y su su ego en su carrera, su, su persona en su carrera. Y esta es una... A ver, es, es tanto de, de Priscila como de Elvis, pero sí. es más de su vida privada. Es una historia sobre su relación, básicamente. Okay. Claro, esta película está basada en, en las memorias de Priscila. Uh -huh. Entonces, bueno... Eh, obviamente tiene más peso Priscila, pero sí. Jacob Elordi está increíble y yo creo que también. Da tanto, impone tantísimo por las diferencias de altura. ¿De altura? ¿Se nota mucho? Sí, sí, sí. Porque sí que es cierto que Elvis era muy alto y Priscila no era tan alta. Y que ese pelo pero... que le ponían tan, tan grande era como para aumentar su estatura. Sí, sí. Pero, pero... Pero Jacob Elordi es muy alto y además tiene como, como mucha percha. Sí. Tiene como muchísimo, sí, sí, sí. Como muchísimo hombro. Y, y, y se, eh, físicamente se, me, se le parece un montón a... A Elvis. A él. Hay, hay momentos... Hay, hay un plano, en, es un momento que es casi como montaje de momentos que están pasando juntos. Sí. Y es, es, están haciendo como una fiesta en la piscina de, de la casa. Sí. Y él, él está siniendo el agua, se, se le sube encima a Priscila y te juro que es que es exactamente la cara de, de Elvis en ese momento. O sea, es que es, es clavado. Y, y, y no noto muchísimo maquillaje ni. Yo creo, eh, yo creo que es muy sutil, pero sí que es sí. cierto que, que sí que tiene algo. Le hacen algo la cara que le cambia, pero sí que tampoco es muy muy brusco. Es, es algo muy natural. Es, es curioso porque el Elvis. Eh, eh, tam, tampoco me parece que Austin Balder estuviera mal elegido, porque Elvis tenía como un, una especie de androjismo. Sí. Un poco sutil, eh, un poco. Que quizá lo, lo dejó salir más adelante en su carrera cuando ya se permitió vestir mucho más brillante, mucho más extravagante y demás. Sí. Pero, pero sí que es verdad que tiene como un. un reverso un poco más afeminado en cuanto a, sí. a su apariencia. Que, que creo que Austin Butler lo. lo encarna mucho mejor. Porque eh, Jacob Elordi es más el. El Elvis, el Elvis Presley, rey del rock and roll. El, sí, el, sí, sí. Pues eso, el macho, el macho man. El macho man. Luego, Kaylee, Spenny. Es que la cosa es esta: no tienen por qué parecerse físicamente, pero llegan a parecerse físicamente. Sí. Y ella está. Está muy. Eh, bien. Está espectacular. El, eh, lo único que me estaba rayando un poco de, de ella es que me da la impresión de que tiene la misma edad durante toda la película, a pesar de que pasen muchos años. Sí. Pero creo que no es malo. Y creo que de algún modo está buscado para que sea así, para que se note muchísimo la diferencia de edad. Sí, o sea, yo ya, ya... Es la última escena cuando ya la veo como más mayor. Sí. Pero sí que es cierto que incluso cuando hace de... Se supone que tiene 14 años. Sabemos que tiene 14 años porque lo dicen. Porque dice, estoy en el curso noveno o algo así. Sí, no, y entonces tú echas cuentas y dices, vale, tenía 14 años, más o menos. O oh, porque se lo pregunta a Elvis, creo. Elvis se lo pregunta y dice, le preguntan ¿qué curso estás? Y ella dice, estoy en noveno. Que yo qué sé, eso sería como tercero de la ESO, ¿no? Si tiene 14 ESO. años. Sí. Y el tío dice, you're a baby. Sí. Y dices, hijo de puta, y le estás tirando los tejos. Qué asquete. Oh, es una asquete. cosa hor horrible. Sí, sí. Oh. Pero bueno, eh, luego también, respecto a su apariencia física durante toda la película, hablo de, hablo de ella. Uh -huh. Me gusta muchísimo que en el punto de ruptura, en el que ella está embarazada y Elvis le dice, creo que nos tenemos que tomar un tiempo, ella dice, vale. Porque sí. ella está tan harta de todo, y todo, dice, pues vale, esto mejor para mí. Sí, me, y entonces me, Elvis se vale, arrepiente. Y se arrepiente y le pide perdón y siguen juntos. Pero claro, vemos el punto de ruptura porque en la siguiente escena, bueno, en la siguiente escena ella tiene a su hijo, sigue maquillada. Uh -huh. Pero justo después la vemos jugando con su hija, ya no tiene el pelo negro. Ya ha dejado de teñirse, sí, ha dejado no. de utilizar Ay, no, maquillaje, no, 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 no. empieza a utilizar pantalones sí, y la ropa que ella es, quiere. Es cuando, además, es, si no me equivoco, es la escena en la que se están haciendo unas fotos juntos. Eh, la, la, las fotos estas están tan famosas sí. de que él está sentado en un sofá y ella está como arrodillada a su lado. Y eh, eh, buah, esa escena me gusta mucho porque la, la niña quiere jugar y la tienen que mandar afuera con, con una criada uh -huh. a jugar. Y ella está como que no puede esperar para terminar de hacer yeah. las fotos para, para, para irse ese. a jugar con la niña. Que igual es como muy violento porque él se tiene que hacer las fotos, él está como muy en su lane de. Sí. Tengo que estas fotos tal. y tal. Y ella está que en Teniente. cuanto le hacen tres fotos dice: Pues yo creo que ya estaría, ¿no? Sí, me gusta mucho porque justo ahí es como, vale, ahí ya se ve la ruptura en la que ella ha dicho: Ya no. No. O sea, ya está, ya te da lo que querías y no, te, no es suficiente, pues hasta que hemos llegado. Y también creo que tiene una segunda lectura, que es que una vez ella es madre, ya no tiene sentido para Elvis moldearla. Es como que ha dejado de ser esa niña que él quería que fuera. Sí. No sé si tiene sentido, porque o sea, durante toda la película vemos como es una niña que ha moldeado a su gusto. La, le hace vestir como quiere le hace actuar como quiere le hace tener las cosas que él quiere que le gusten las cosas que a él le gustan una vez tiene una hija pasa de ser esa niña a ser madre o sea, entonces la, ya realmente, no... realmente no. es lo que cuando va a verle a Las Vegas sí. y Elvis la intenta se sube sobre ella y tal y ella se separa y le dice que ya se tienen que separar y él le dice te, te he perdido por otro hombre y ella le responde algo en plan. Eh, no, me has perdido por mi propia vida. Sí. Es, es eso, realmente. Es en, en plan. Mira, tío. O sea, ya. No, no, es que, no es que esté con otra persona que se da a entender que sí. Está con otra persona. Sí. Con el judoka este. Sí, con su, con profesor, su profesor de judo. Eh, es que efectivamente, ni, o sea, tanto para él ya se le ha ido. Se ha escapado completamente esa ilusión que tenía con ella y a ella ya se le ha ido por completo la, sí. la emoción de estar con él. Sí, sí es sí. una muy buena película. También hay una escena, <laughs> o sea, hay dos escenas. En, en la primera ella se ha puesto como un vestido con estampado en la habitación porque a Elvis por, por alguna razón decía que el estampado no le quedaba bien. Entonces ella se compra un vestido que le gusta mucho y él le dice que le sienta mal. Y ya se enfada, por supuesto, pero bueno, como que le perdona. Y como cinco escenas más tarde, están todos juntos en una casa, están como una especie de fiesta, Elvis está hablando con sus amigos y delante de Elvis hay una tía que lleva un vestido estampado. Y yo al principio no me di cuenta. Ay, yo tampoco. Pero es que es el mismo estampado de, de ella. De anda. ella. Y entonces, claro, se pone, te pones... Eh, le dice, este vestido te sienta muy bien, no sé qué, qué bonito. Y también la huele y le dice, ¿qué colonia usas? Ah, no es, no es una... O algo así. Era, eh, está leyendo algo, les está leyendo algo, les, sí, está, les leyendo está leyendo la, la Biblia. Biblia. Les está leyendo la Biblia, es, claro, bien, es verdad. Pero de repente como que Hostia, levanta no me la había mirada... De eso. Sí, levanta la mirada y una tía que tiene delante, que es rubia, yo creo... Sí, 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 sí. Pues sí, eso, sí. va vestida con... No es un vestido, pero es como algo, algo que el, es, el mismo es estampado, estampado. El mismo Hostia, pues, estampado. No me había fijado en ese sí, detalle. Sí. Y bueno. luego la huele y le dice qué bien hueles. Y, ¿qué colonia y ahí ella usas? se levanta y se va. Sí, pues es que también <laughs> le dice qué colonia usas. Sí, sí, sí. Y sí. la tía le responde y creo que había sido unas escenas anteriores. Vemos a Priscila prepararse y vemos la colonia que se echa Priscila. Además, y es eh, la misma colonia. Es, es cuando, eh, el chanel número 5. Es el claro. chanel número 5 eh, que, que se lo echa cuando ella cree que se van a acostar por primera vez. Sí. Y él le dice que no. Efectivamente. Hostia, qué bueno, qué bueno. No me había fijado claro. de ese detalle. Y entonces ¿verdad? vemos como ella se enfada, por supuesto, porque él está como adulando todas esas cosas que a ella le gustan. pero Y, y, las y, adula y que ella otra... le prepara para él y que sí. él no... Él no le gusta o, Qué bueno, no me sí, había fijado sí, sí. de eso. Qué bueno. Es que es una escena en la que eh, va, creo que es la primera vez que va ella a, a, a la mansión pies. de Elvis y él le manda arriba a, a que se prepare sí. para dormir. Ella se está preparando y se saca de su neceser pues colonia tal, no sé qué. Y el, la colonia que se saca efectivamente es Chanel número 5. Y es que, ah, ¡qué bueno, qué bueno! Es que es verdad, sí, es verdad. Sí, sí. Que, Hostia, no me había fijado en ese detalle, qué bueno. Pues son cosas que luego cuando, claro, te paras a pensar y dices, madre mía, eh, que el nivel de manipulación que vemos, que no sabemos si es real, claro, porque obviamente Sofía Coppola tenía a Priscila y tenía su libro y tenía sus ideas, pero luego Sofía Coppola también ha metido ahí elementos más suyos. Creo, a ver, creo que no es... El, el miedo que yo tenía de que esta película fuera reaccionaria ¿Sí? es porque que tampoco la peli de Baz Luhrmann me encanta de hecho creo que me parece que están más o menos a la par y si estuviera inclinado a ver cuál me gusta más creo que esta me gusta más a mí son gusta películas más. diametralmente opuestas en tono en mm. presentación en todo pero el eh, eso el miedo que yo tenía era que, que simplemente fuera un eh, ahora que esto ha tenido éxito, vamos a ver la otra cara y ya está. Y a, o sea, aparte de eso, de verdad me parece como una buena historia universalizada. Oh, thank you. Gracias. Muchas, muchas gracias. Uh, que se me cae el micro. <laughs> Bueno, un para, aplauso. para los que no nos ven, Javi nos ha traído cosas de comer. Oh, qué rico. A nosotros y a, y a todo el mundo, porque el viene equipo. con varias bolsas. A todo el team <laughs> Gracias. Un aplauso. Un aplauso para Javi. <laughs> bueno, pero sí, o sea. Y, y, y eso, y, y en absoluto. Me parece una película que. Joder, es que no que, llego. <laughs> eh, aunque aunque la, la figura de Elvis sea algo constante y presente. Ella es la protagonista. Ella es el enfoque que le interesa. Acaba la película y es de las mujeres de las que se, se despide en la casa. Sí. Se va ella sola. Conduce ella. Conduce ella, que, que nunca la han dejado conducir. Bueno, sí, en, ¿En el, Los Ángeles. En Los Ángeles es cuando ya con la canción Hay, de Santa, ¿no? hay un, el montaje de Los Ángeles en, que, en la que la vemos a ella independizada. Sé lo que vas a decir. ¿Sabes <laughs> lo que voy a decir? No, no le dieron, Cuéntalo, mola mucho. No le, mola muchísimo, porque es como que eh, pues, Sofía Coppola tenía un presupuesto y como a mitad de película se lo cortaron, le, lo redujeron, porque decían que, pues eso, que para qué quería tanto. Y entonces las escenas en Los Ángeles. Sofía Coppola quería hacerlo como más largo, quería como darle más independencia a Priscila antes de separarse por completo de Elvis. Y no pudo porque no, no tenía dinero para grabar. Entonces cogió los. Eh, cogió el. cogió escenas de un anuncio que había hecho ella, que no sé si era de Colonia o de coche no sé, o de qué. De un personaje que se parece mucho a, a, ¿A la actriz. Sí, pero solo la vemos que, como el cogote. Si te fijas hay un momento que se lava un poco de escorzo sí. y no sé ya ni de <laughs> coña no sé ni de pero coña. está muy guay porque ves eso y dices bueno me cuadra pero hay como una especie de cambio de tono justo en ese montaje que queda muy bien porque claro es la emancipación de Priscila es esos momentos sin Elvis esos momentos en los que descubre lo que le gusta y al mismo tiempo es que no es de ella es pero que es, es increíble la música en general en la película ¿Mm? es muy anacrónica Sí. O son canciones parecidas a la peli de Bartur, ¿no? Son, Si no me equivoco, son covers de canciones de la época. O sea, no son las canciones originales que se cantaban en esa época, sino. Hay, hay, eh, hay algunas, sí. La, la canción que suena cuando está en, en Los Ángeles es una canción de Santana. Sí. Y e igual, eh, eh, lo que decías de que se queda sin pasta la peli, hay cosas que, que yo estaba pensando, digo, esto parece a la vez tanto la peli más cara de Sofía Coppola como la más barata porque sí que es verdad que no puedo hacer los conciertos que hacía la peli de Baz Lurman. porque sí. el único concierto realmente que se ve desde un escenario eh, se ve a contraluz se ve se intuyen a tres o cuatro personas en el eh, fuera del escenario en el público pero nada más sí. es por sonido y tal pero eh, sin embargo hay momentos eh, todas las revistas y todo eso, todas las portadas eh, que son exactamente con cómo eran esas portadas, tío, eso, eso ha tenido que costar una pasta hacerlo. Ha tenido El... que costar una pasta solo hacerse con los derechos. Luego recrearlo no creo que haya sido tan caro. O sea, si una cosa que tiene Sofía Coppola, so Sofía Coppola es que es capaz de coger cualquier cosa y hacerla parecer lujosa. Hmm. Yo recuerdo viendo las vírgenes suicidas, que veía la habitación de las niñas y veía como todas los cachivaches que tenían en el baño y todo eso y te hacía parecer como que tenían una de pasta no, sí. y tenían una cantidad de recursos y <coughs> ay perdón <coughs> y cosas increíble pero en realidad pues eran pintaguñas uh -huh. del chino, ¿sabes? Eran como pues cositas que tiene un adolescente en su habitación, pero que al colocarlas de cierta manera y al poner mucha cantidad te hace parecer lujoso. También en Blink Ring... Eh... En Blink Ring, eso te iba a decir. Pero bueno, por, por el propio setting, que son casas de... Um... Claro. El <risa> setting <risa> sí, pero luego te pones a ver la ropa y dices... Bueno, es que podría ser ropa... Uh -huh. O sea, te dicen que es Prada y tú te lo tienes que creer, pero podría uh -huh. ser cualquier cosa, ¿sabes? Blink Ring es la que menos me gusta, uh -huh. suya. Eh, además, me, me parece la, la menos suya. Es pues una peli como... ¿Sí? Sí. Como muy provocadora, muy, muy edgy, para lo que es ella... No, no no me pega mucho. A mí sí que me parece que es muy suya respecto al montaje. Mo es que sí. no me acuerdo. De... O sea, yo es que la me la vi el otro día para recordarla. Y sí que me parece que es muy suya respecto al montaje y a cómo están grabadas las escenas. Pero sí que es cierto que la, la historia es el mismo tema de todas sus historias, que es la soledad y, y la soledad dentro del lujo y todo esto. Pero sí que es cierto que luego la historia no tiene esa ese recorrido que tienen otras, pero bueno, eh, eso que te estaba diciendo que gusta, Sofía Coppola. Sí, a mí me gusta muchísimo Sofía Coppola. Sofía Coppola es que me parece increíble. En fin, eh, no sé si será la película más cara de Sofía Coppola. María Antonieta me parece que fue un derroche de dinero increíble, o al menos lo parecía. Eh... Sí, o sea, yo creo que puede que sea María Antonieta su película más cara. ¿O la favorita? Perdón, no, la favorita no, la seducción. Eso, la seducción, la favorita era la de Yergos. Te voy a decir Aquiles. esas, pero principalmente por el setting. Claro, porque por... al ser histórico, <laughs> supongo que tendrá más producción. Pero no creo que Priscilla haya sido tan cara precisamente porque los 60 es una época en la que es muy fácil conseguir referencias y yeah. patrones. Y, y, y realmente, que parezca... gran parte de la película ocurre en la casa. Claro. Sí, en los pelis, así que... Ni siquiera la casa, okay. en la habitación. Ya. Yeah. Entonces, eh, sí. En su habitación. Pero no me parece súper curioso que una directora como Sofía Coppola inca... o sea, le corten el presupuesto en mitad de una grabación porque dicen que no, ¿sabes? Me parece una cosa súper curiosa. extraño. A ver, eh, entiendo que sí que hay un factor que... Mm... Manchín. Perdón. Perdón. <risa> <risa> que está rico. Eh, eh, ella insiste mucho en grabar en, en película. Hmm. Entiendo que si llega un punto, la, la película es un recurso que se agota. O sea, claro. Llega un punto en el que si te quedas sin pasta y no puedes comprar más cintas, hmm. pues coño, te deja, o sea, por eh, la pura inercia de hacer tomas y tomas y tomas, te puedes quedar, te, se te puede ir toda la pasta en, en eso. Y ella insiste mucho en grabar así. Pues bueno, o sea, si eres un director de estos fetichistas que. Hmm que solo grabas de esa manera y tal, pues bueno allá tú puede Ahora, que, peli, puede que fuera esto increíble. por lo que esas escenas parezcan diferentes porque no, no creo que esas escenas de, que fueron para un anuncio y se grabasen en película, ¿no? no me extrañaría que se grabaran en película, ¿eh? no sé. siendo ella puede ser mm. <laughs> me y aquí ya que ya simplemente como, como defensa del cine digital el cine digital existe y <laughs> se puede ver igual de bien. Sí. Y puede tener igual de textura o textura diferente que el cine en analógico. Por eso que existe como un fetichismo muy 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 arraigado de que el cine se tiene que hacer en cinta, que es como, bueno. A lo mejor te puedes quedar sin hacer la película por hacerlo así, pero yeah. pues eso. Pero que igualmente la película se ve muy bien. Sí. Como viene siendo habitual con las películas de Sofia Coppola. Sí. Y todos los detalles están muy bien escogidos. Esto ya es. Eh, eh, saquen la merienda, coman con nosotros, saquen el postre, <laughs> sirvan un café. <laughs> ¿Y con esto y un bizcocho? Eh, sí, eh, no sé, ¿no quieres.? Vayan a ver Ferrari. Vayan a ver Ferrari, yo ahora sí tengo ganas de ver Ferrari. Pero vayan a ver la estrella azul, sobre todo, que Javi y Cristina nos la han vendido muy bien. Eh, le hemos dejado el estudio lleno de miras ahora, ahora, a los ahora, ahora parro porque. Lo he de dejado esto un poco, que era hojaldrito. <laughs> Pero que bueno. Ferrari, simplemente, como un pequeñísimo apunte, eh, me parece una película que temáticamente concuerda muy bien con Priscila porque eh, además la manera en la que elige hacerlo eh, es eh, no tanto una película sobre... Eh, utiliza el marco de una carrera, ¿vale? <laughs> Tiene que ganar esta carrera, porque el concesionario está muy mal, están mal de pasta y, y ganar esta carrera va a ser un poco lo que les devuelva a ser los números uno, a, a tener dinero, etcétera, etcétera. Eh, y en, en ese marco que lo utilizaría para contar una historia sobre eh, cómo prueban los coches, sí. cómo prueban a los pilotos, cómo. ¿Cómo entre, entre que consiguen al piloto que quieren o, o, o el que tienen? Sí. Porque el anterior se les mata. Era su hijo, ¿no? No. Era, bueno, era muy pequeño el niño. A ver si se le muere el niño. pero eh, ¿Sí? En el principio de la peli tienen un piloto que en una esta de prueba eh, se mata. ¿Sí? Sale el coche volando y se mata. Consiguen a otro piloto y tal. Y, y eh, cualquier otra película te contaría eh, entre ese rato y la carrera. Pues eso, cómo van mejorando el coche, cómo van mejorando los pilotos, etcétera, etcétera. Y ahí aprovecha ese tiempo para contarte la vida privada de este hombre. Cómo le va mal el matrimonio, cómo eh, su otra familia, porque tiene otra familia con la que tuvo otro hijo, ¿Ah? que la mujer de la otra familia es Celine Woodley, ¿Ah? <risa> casualmente. <risa> eh, y eso, cómo, y, y eso lo enmarca de tal manera de que mientras tanto les está explicando a sus Competidores, a sus corredores, eh, cómo adelantar. Porque hay algunos que se acojonan en las curvas sí. y frenan y dejan que el siguiente les pase y tal. Y les explica la cosa esta que sale en el trailer de, de que dos objetos no pueden estar en el mismo sitio en el mismo momento, así que uno tiene que frenar y pegársela, o los dos os la pegáis o tal. Y es interesante porque te está contando realmente la historia de dos familias. Sí que no pueden convivir la una con la otra de sus oh, dos familias claro es, es o sea, de verdad que está tirado, está tirado de una manera espectacular y, y eso es como un simplemente un, un marco muy breve de la vida de este hombre en la que bueno simplemente pues, simplemente con esas dos o tres semanas que te cuentan ya ves toda la toda su vida y todo todo lo importante que ha habido en su vida, que se le murió el hijo, que con su mujer le va mal, que su otra familia es realmente donde él es feliz, pero que tampoco puede abandonar a su mujer porque su mujer es con la que empezó el negocio, no sé qué. Sí. Bueno, interesantísima. De verdad, vayan a verla. ¿Y qué tal estoy... la Driver y Televis Cruz? Eh, a ver, eh, ah, plan en italiano, sé... Sí que <laughs> a mí me te acabas acostumbrando pero es esto de que hablan en inglés con la pero gente, con italian. gente italiana es obvio esto, que a mí no soy, no soy muy fan <laughs> no pero, siendo italiano ninguno de los dos pero Adam Driver eh, realmente ambos están muy bien sí. o sea si consigues mirar más allá del ridículo de que de vez en cuando digan palabras en italiano a pesar de que estén hablando en inglés pues bueno, bueno de pues, interpretación también está muy bien guay. Pues eso. Yo creo que. Pues hay varias películas para ver esta semana. Sí, eh, yo iré a ver. <laughs> Políticamente incorrectas, no. Probablemente vaya a ver la Estrella Azul. Yo también. Por recomendación de Cristina y sí, de sí, Javi. Sí. Y... y la semana y... que viene toca hablar de Dune. La semana que viene hablaremos de Dune, supongo, porque se acerca, se acerca el estreno de manera está, inexorable. En el, en, el, en el horizonte. Así que <laughs> nada, gente. Muchos besos, muchas gracias. Nos vemos en el cine. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna go with you till the day I die.